Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos. De verdad es un privilegio que Dios nos permita un tiempo para adorarlo, para darle a Él alabanza. Él es digno. Pero ve, es glorioso cuando se le alaba con entendimiento, de la forma provista por Él. Por eso cuando Él hizo los tipos, dijo, no podías adorar en cualquier lugar. ¿Entiende? Toda adoración tiene que provenir de la palabra. Todo canto tiene que provenir de la palabra para la hora. ¿Entiende? Entonces Él recibe esa adoración, porque Él sabe que estamos nosotros recibiendo la promesa del día en el que vivimos. Amén. Es un privilegio, hermano. ¿Quién tiene el privilegio de adorarlo a Él? Oh, y Dios nos está dando el privilegio de adorarlo. ¿Entiende? Sí, Señor. Amén, amén. Bueno, damos gracias al Señor por la bendición de tener este compañerismo con todos nuestros hermanos, muchos viajando de lejos, los jóvenes. De verdad es una bendición ver la vida de creyentes impresionados de la palabra del Señor y amando. Entonces, no solo aquí, también nuestros hermanos en Milagro, a través del Skype, tenemos 6 lugares, ¿ve? Entre hermanos en Guayaquil, en La 8, en Manabí, en Milagro, en Galápagos, también nuestro hermano Diego en Guayaquil. Y bueno, a través del internet hay más de 20 personas conectadas, entonces a través de la página web, ¿entiende? Entonces, yo creo que Dios permitiéndonos este compañerismo, permitiendo esta fe de creyentes juntándose, enfocando en este lugar, en este momento, ¿ve? Esa fe trae a escena a Dios. Y la obra de Dios hoy día es revelar su voluntad, ¿entiende? Es consumar el misterio de Dios, no solamente en libros y en folletos del profeta, sino en el corazón de cada creyente. Es ahí para donde Dios quiere consumar el misterio de Dios, en el corazón de cada uno de sus hijos, ¿entiende? Dios no está satisfecho cuando el misterio ha sido revelado solo para el profeta y quedó grabado en discos y en cintas y se ha imprimido en folletos. Eso no le satisface a Dios, porque el propósito de Él no era eso. El propósito de Él es traer el misterio de Dios consumado, pero al corazón de la novia. Esa es su voluntad. Pero se requiere fe, se requiere deseo, se requiere anhelo. Y nosotros vemos esta noche, ve, creyentes esforzándose, viniendo acá, otros conectándose en diferentes lugares, con ese objetivo, con ese deseo de la palabra. Él dijo, el que busca haya. ¿Entiende? Entonces Él puede descender a nosotros. Dios realmente es tan bueno al permitirnos tener este compañerismo con cada creyente. Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Vamos a tomar una escritura. Gloria al Señor. Amén, amén. Vamos a leer. Nosotros sabemos que el capítulo 24, el profeta dice, son los 7 sellos. ¿Entiende? Entonces el profeta dice, hasta el versículo 31, él llega al sexto sello. Ve, de ahí para adelante sigue el séptimo. El profeta dice, pero en vez de traer la escritura y de esas cosas, ve, y revelar los símbolos, más bien lo colocó en forma simbólica. Por lo tanto, nosotros vamos a ir un poquito, va a continuar lo que sigue al sexto sello. Hasta el versículo 31 es el sexto sello, dijo el profeta. El versículo 32 vamos a leer. ¿Entiende? Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced. ¿Entiende? Saber, conocer. Mira el deseo de Dios, mira la orden de Dios. Mira la palabra de Jesús. Cuando veas estas cosas, ¿a qué cosas? ¿A dónde está apuntando? De la higuera aprende estas cosas. Así que también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer, no ignorar, conocer que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y esta parte lo selló tan seguro, tan verdadera. ¿Ve? No hay otra parte donde la selló tan tremenda como esta. Dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Entiende? Entonces, este es tremendo. ¿Ve?
¿Qué es lo que acabamos de leer? El profeta dice, la higuera es Israel. ¿Entiende? Entonces dice, mirad, yo les voy a decir algo, dice. Cuando va a empezar a entrar al séptimo sello, dice, les voy a decir algo. Miren la higuera. Y aprendan la parábola de la higuera. ¿Qué es? El misterio de la higuera. Porque parábolas son símbolos, son misterios. Entonces, aprendan los misterios de la higuera, los misterios. Aprendan, en otras palabras, ¿ve? Vuelvan sus ojos a Israel. Cuando ya seis sellos han sido abiertos, es hora de poner la mirada en Israel. Es hora de mirar la higuera. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj de Dios. Entonces queremos usar un tema, mirando el reloj de Dios. Vamos a orar. En el nombre de Jesucristo, Señor, al leer tu palabra, a la luz del mensaje de la hora, Señor, a la luz de la gran revelación que has traído. Por lo tanto, Señor, tenemos gran expectativa, porque sabemos, Señor, cómo es que tú viniste a darnos el entendimiento y hacer claro cada símbolo ahí en la palabra. Y te agradecemos por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Porque al leer esta escritura, Padre, a esa luz, con esa luz, Señor, nos impresiona y nuestro corazón palpita al saber las verdades ahí contenidas. Pero que tú puedas hacerlo claro a cada corazón. Porque tú que dijiste aprender, seguro que va a haber alguien que va a aprender. Porque seguro que tú dijiste considerar, ¿ve? Seguro que alguien va a considerar estas cosas, Señor. Por lo tanto, este es el día donde, Señor, queremos inclinar nuestro corazón ante ti y decirte, Padre, cumple tu voluntad en nuestra vida. Abre nuestros ojos a tu palabra, Señor. No estamos, si tú no estás satisfecho y tú has enviado tu palabra, Señor, en este día, revelando todos los misterios tuyos, Señor, no solamente quedaré en folletos. Somos conscientes que la plenitud del misterio ha sido revelado. Apocalipsis 17 cumple eso, Señor. Pero, Padre, no hay forma de pensar que tu voluntad solo sea que se quede en folletos, en cintas, en discos. Oh, Padre, nosotros creemos, tenemos convicción de que tu palabra debe ser revelada a cada creyente, en cada corazón de los hijos de Dios. Debe ser hecha clara, nítida, Señor. Debe ser tan nítida, debe ser tan alta la definición en la que cada creyente debe estar mirando lo que tú has hecho y estás haciendo en este día, Padre. Por lo tanto, creemos que tú no fallarás, Señor, en proveernos este día gran, Señor, provisión divina, porque tú lo has prometido. Es tu deseo, es tu voluntad, y nosotros queremos desear lo que tú deseas que deseemos. Si tú dices aquí considerar, si tú dices aquí mirar, si tú dices aquí aprender, oh Padre, ¿cuándo? Después de los seis sellos, ¿cuándo? Cuando Israel esté reverdeciendo. Oh Padre, ayúdanos, Señor, en este día, con este gran tema, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te agradecemos, Señor. Con expectativa continuaremos, Padre, en la atmósfera de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Tomemos nuestros asientos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, queremos pensar en este gran tema. ¿Ve? El reloj de Dios. Nosotros sabemos, y cualquiera que lee el mensaje sabe, Israel es el reloj de Dios. ¿Entiende? Pero cuando nosotros nos damos cuenta, ¿ve? Dice el profeta, es el reloj de Dios, es el reloj que Dios usa. Pero un reloj es para ver la hora. Un reloj es para señalar días, para señalar meses, para señalar años. ¿Entiende? Acá tenemos a nuestro hermano, el relojero, él sabe más de eso, ¿no? Entonces, ¿ve? ¿Pero qué es? Nosotros nos damos cuenta que hay más que solamente ver la hora, porque la hora tiene que ver con hechos diarios de nuestra vida. Porque cuando tú miras la hora, dices, oh, es mediodía, es hora de almuerzo. Cuando tú ves que ya es, oh, 6 de la mañana, es hora de levantarse, 7 de la mañana, ¿entiende? Tengo que ir a estar en el trabajo, tengo que hacer esta cosa, ¿ve? Y luego miras, oh, y es 5 de la tarde, hoy tengo que salir, ¿ve? De repente tú dijiste, hoy día, ¿qué día es? Entonces miraste, ¿no? ¿Ve? Oh, es sábado, ah, tenemos que ir al culto, oh, ¿qué hora es? Y tú te apresuras, porque la hora, te das cuenta, es la que te tiene en movimiento, ¿entiende? Cuando de repente el cuerpo quiere descansar a mediodía, de repente, o de repente es 4 de la tarde y te empiezas a dormir y tú miras la hora. No, pero si todavía no es hora de dormir y no haces caso al cuerpo, porque el reloj y la hora te muestra que no es. Tú has establecido una hora para dormir, una hora para levantarse, una hora para ir al trabajo. No dijo, ve usted, el sabio Salomón, que todo tiene su tiempo.
Y cuando Dios dijo, mira a Israel ahora, ¿qué es? Es un misterio y es muy grande. Mire, esperemos que Dios lo abra, ¿entiende? Porque esa es su voluntad. No solamente porque queremos conocer misterios. Hay un propósito de Dios al revelar su misterio. Y el profeta nos dijo, tal como Dios me lo reveló a mí, dijo el profeta, Dios tiene que revelárselo de la misma manera a usted. Porque de nada le servirá a usted si Dios me lo revela a mí, dijo. Pueden estar 20 personas, si Dios solamente revela una de las 20, solo ese será beneficiado. Los demás, dijo el profeta, hasta pueden estimularse, pero luego nada más. Pero el que vive con revelación vive con un estímulo continuo. No como el mundo la da, que se acaba. Pero el de Dios es continuo. ¿Entiende? ¿Ve? Es más, va en aumento. ¿Entiende? No va, ve usted, a decrecer. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, mire, Dios tan específico. El profeta dice, llegamos a Mateo. Usted puede encontrar eso cuando el profeta abrió el sexto sello. Él colocó a Mateo 24 ahí. Y él dijo hasta el versículo 31, ese es el sexto sello. Él empezó a ver versículo por versículo los sellos, ¿ve? ¿Entiende? Pero cuando llegó al sexto, dice, debería de seguir el séptimo. Pero no sigue, dijo. Es un secreto. ¿Saben por qué dijo? Porque también Dios en Apocalipsis abrió 1, 2, 3, 4, 5, 6 sellos y se paró. ¿Entiende? Y parece que no continuó. ¿Ve? Pero Dios está decidido. Si Él tiene que continuar el séptimo sello, pero Él está decidido, ¿ve usted? A ocultarlo, a esconderlo de todo sabio y entendido. Porque el séptimo sello solamente es para la novia de Jesucristo. Porque el séptimo sello tiene que ver con el rapto. Pero cuando la gente habla de rapto, solo está pensando que el rapto es... ¿No es cierto? Él viene y todos se van. De esa manera piensan en el rapto. ¿Ve usted? No es así. Porque si es de esa manera, hasta el denominacional lo entiende. Pero el rapto es un misterio. Entonces no es de esa manera. Nosotros tenemos que sacarnos el pensamiento denominacional. Porque el rapto es uno de los más grandes misterios que hay. Por lo tanto, hablar de rapto no solamente es hablar de un momento, de un abrir y cerrar de ojos e irse. Abrir y cerrar de ojos, esa es transformación de cuerpo. ¿Entiende? Pero el rapto es un gran proceso. Hay grandes eventos tomando lugar. ¿Entiende? Ahora, por eso es que cuando Dios lo tipificó, el rapto con hombres como Enoch, dice, caminaron más de 300 años con Dios. ¿Entiende? Ese es el rapto. ¿Ve? Elías, un hombre que se fue con Dios, mira lo que tuvo que tomar lugar. Él pensaba que debería mejor morirse. Subió al monte de Dios y bajó con fe de rapto, dice el profeta. Porque desde el monte, desde el monte, cuando después de la comida de ángeles y después de matar a los profetas de Jezabel, Elías subió al monte de Dios. Y el profeta dice, ahí Dios le abrió los sellos. Y el profeta dice, él bajó con fe de rapto. Él supo que ya no iba a morir. Él supo que tenía que irse y empezó a caminar un largo tiempo con fe de rapto. ¿Entiende? Por lo tanto, el rapto no es, estoy esperando uno de estos días, de repente así, voy a despertar, ya voy a estar transformado, voy a despertar, ya voy a estar yéndome en el cielo. ¿Ve usted? Mira a los que se fueron, el profeta dice, el incambiable Dios. ¿Ve? Elías, ¿por qué se fue? Tuvo que llegar primero al monte de Dios y tuvo que recibir fe de rapto y luego tuvo que caminar con fe de rapto. Y fe de rapto es caminar con Dios. Por eso cuando la Biblia habla, Enoch caminó con Dios. En otras palabras, Enoch tuvo fe de rapto. Y caminó en fe de rapto. ¿Entiende? Entonces cuando Dios habla, ve usted, de seis sellos y luego llegamos aquí. Jesús nos dice, de la higuera aprended la parábola. Ahora mira lo que usa, de la higuera aprender la parábola. Y parábolas son misterios. Y el profeta en el mensaje a Cristo, el misterio de Dios revelado, dice, el séptimo sello sí está revelado. Cuando él abrió el séptimo sello dijo, no, bueno, no está revelado. Pero cuando abrió ese mensaje, ve usted, Cristo, el misterio de Dios revelado, el profeta dijo, sí está revelado en cada tipo y sombra, en cada parábola de la Biblia. Entonces dijo, cuando seis sellos son abiertos, cuando seis sellos son abiertos, entonces dijo, aprende de Israel la parábola, aprende. Ahora, él no está sugiriendo, ¿ve? Él está hablando a alguien y seguro que alguien que va a oírle a él va a obedecer. Y él sabe que no le está hablando a la gente de allá de ninguna edad, porque seis sellos, ve usted, tenían que llegar a este día, ¿entiende? No podía ser en cualquier día, tenía que llegar en el día a día, ¿entiende? No podía ser en cualquier tiempo. Tiene que haber un tiempo específico para esto, ¿entiende? Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, ¿ve? Y nosotros vemos cómo es que Jesús está diciendo, de la higuera aprender. Mira dónde nos está apuntando directamente. ¿Ve? Cuando le toca hablar del séptimo sello, entonces dice, aprende de la higuera. ¿Ve? ¿Entiende? Aprende de la higuera. Ahora, aprende de la higuera. ¿Ve? En otras palabras, ¿ve? La lección, ¿ve? Que yo te voy a dar de la higuera, ¿para qué es?
para que tú veas su venida. Porque dijo, cuando tú veas a la higuera, dice esa parábola, cuando tú veas y cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas. Entonces tienes que saber que el verano está cerca, el invierno se está acabando, el verano viene, ¿entiende? Entonces dice, así también vosotros cuando veáis estas cosas, ¿qué cosas? Lo de la higuera. Israel, conoced que el que está a las puertas. El Evangelio de Lucas dice, ve, levantad vuestra cabeza, vuestra redención está cerca. ¿Entiende? Y el séptimo sello viene para dar redención, no solo salvación. Ah, muy bien entonces. ¿Ve? Entonces, ¿qué es Israel? El reloj de Dios. Entonces, en otras palabras, aprende a mirar la hora, aprende a mirar el reloj de Dios. Tu reloj, ve, usted tiene 24 horas y bueno, cada hombre tiene sus quehaceres. Pero recuerde, el reloj de Dios es lo que marca las acciones de Dios. Porque tú a través de la hora sabes qué hacer. Tienes un horario establecido, ¿entiende? A través de la hora que tú manejas, ¿ve? Es una hora diaria que tú manejas, porque la hora está conectada al vivir diario. Pero en ese momento, dice, cuando ya se dice, ellos son abiertos, es hora de que tú te conectes al horario de Dios. Es hora de que tú te conectes con los eventos de Dios. Y dice, los eventos de Dios para ti, para enseñarte a ti, están en Israel. Usted dice, eso es cierto, ninguna escritura puede contradecir a la otra. ¿Ve? Porque si nosotros somos los que vamos a ser redimidos, entonces el profeta dijo, somos Ruth, porque Ruth fue redimida. Entonces, pero Dios dice que hay que mirar a Israel y aprender de eso, porque eso nos va a enseñar que está la cerca, que todo está cerca, que todo está a las puertas. Eso nos va a enseñar que la hora del el invierno ha llegado a su fin, ¿entiende? La hora del diablo ha llegado a su fin, la hora de las tinieblas ha llegado a su fin. ¿Qué nos va a enseñar Israel? Sin mirar a eso, Jesús nos dijo, mira otra cosa, mira a dónde apuntó, a dónde hay que mirar. Y tú dices, pero eso cuadra con las demás escrituras. Mira, a dónde estaba mirando y a quién estaba oyendo y por quién estaba siendo instruida Ruth para llegar a redención, para llegar a vos. ¿No estaba mirando y siguiendo y uniendo su vida a Noemí? Dios no está diciéndonos cosas, porque Él, el mismo que escribió el libro de Ruth, el mismo que guió a Ruth, el mismo que guió a vos, el mismo que guió a todos ellos para ser los tipos, ahora viene a darnos instrucciones. Él sabe que esta escritura que Él dice no lo dice en ningún otro tiempo, pero le está diciendo al pueblo que llegará a estar después del cuando los seis sellos son abiertos. Entonces Él viene, abre seis sellos. Nadie supo que estuvieron ahí hasta que el profeta llegó en marzo del 63. Empezó a abrir los sellos. Cuando llegó al sexto sello, entonces abrió Mateo 24. Él no abrió los seis sellos en Mateo, los siete sellos en Mateo 24 cuando se abrió el primer sello. No lo abrió. Cuando se abrió el segundo sello, no lo abrió. Cuando se abrió el tercero, el cuarto, el quinto, no lo abrió. Pero cuando Él llegó al sexto sello, Él abrió Mateo 24 para mostrar que los seis sellos estaban aquí. Él vino y reveló cada sello. Pero cuando llegó al séptimo, Él guardó silencio, ¿entiende? Entonces el profeta nos dijo, ¿ve usted? Que el séptimo sello, ¿ve usted? Es un secreto solo para la novia, ¿entiende? Entonces Dios dice, en ese tiempo tú tienes que mirar la higuera y tienes que aprender de la higuera. Pero si la higuera, Israel, es el reloj de Dios, es tremendo. Entonces, así como tú tienes un horario, ve, en este mundo caído, para sobrevivir en este mundo, ve usted, un horario de trabajo, un horario de descanso, ve usted, un horario de ir a la iglesia, un horario de ir a... Tú te limitas al horario. Te dicen a tal hora, no, a tal hora no puedo, porque a tal hora voy a estar de repente en iglesia, a tal hora de repente voy a estar trabajando. Tú, cuando te dicen algo y dices voy, tú estás primero preguntando, ¿qué día? ¿A qué hora? ¿Entiendes? Entonces, cuando Dios dice, cuando ya seis ellos sean abiertos, ustedes deben ser conscientes del tiempo en el que viven. No el tiempo de este mundo, pero el tiempo de Dios. Dios va a estar revelando sus hechos, sus acciones. Pero tienes que mirar a Israel. Ah. Tienes que mirar el reloj de Dios. Muy bien. ¿Por qué? Porque bajo el sexto sello, Israel regresó a su tierra. Israel regresó a su patria. Entonces dice, mira a Israel, no antes de que sea nación. Mira a Israel, mira a la higuera y aprende de la higuera, porque la higuera es una parábola. La higuera son misterios, ¿entiende? Que lo van a guiar, y Noemí es misterios, ¿entiende? ¿Ve? Que lo van a llevar, Noemí conoce los secretos, conoce los misterios de redención. Y Noemí, ve usted, va a guiarlo y va a enseñarlo cómo Ruth tenga éxito con vos. ¿No es vos Cristo? Entonces Jesús dice lo mismo aquí. Miren a Noemí, ustedes son Ruth,
ya tienen seis sellos, ve, ya se abrió seis sellos, ustedes son Ruth, es tiempo de cosecha. Entonces, miren la higuera reverdeciendo, retornando a su patria, ahí está Noemí retornando. Más vale que lo sigan de cerca, porque ese es el reloj de Dios, ¿entiende? Más vale que abran los ojos, ese es el reloj de Dios. Por eso mira un profeta cuando él dijo, cuando yo vi a Israel regresar a su patria, el profeta dijo, oh hermano, cuando yo vi a Israel regresar a su patria, dijo el profeta. Entonces, piénselo, dice, él se reconvirtió, ¿entiende? Yo me reconvertí, dice el profeta. Eso pasó algo conmigo cuando yo vi a Israel regresando a nación, porque él es un profeta de la palabra, porque él para él tiene valor las profecías, porque él, a sus ojos han sido abiertos a la palabra. Entonces miras, Israel regresando a su tierra no solamente es un evento, ve usted, humano, político, ¿entiende? Son misterios. Y Jesús está conectando su venida a la higuera, porque dijo, sabed, cuando ves la higuera, sabed, él está a las puertas. Cuando Israel fue nación, 1963, estaba, 1948 Israel fue nación, estaba a las puertas, 1963 descendió. ¿Me acuerda? Cuando llegó, ve usted, Ruth al campo de Boz, entonces se encontró con el principal segador, pero luego dice, Boz descendió. Y ella empezó a tener conexión con él. ¿Ve? Ahora entremos aquí. Muy bien. Cuando vea sus ramas reverdecer, dice, aprended. Aprended. ¿Qué vamos a aprender de la higuera? ¿Qué vamos a aprender en la higuera? Piénselo. ¿Cómo es que regresaron? Por eso estábamos predicando estas prédicas que han pasado, para captar nuestra redención y nuestra mirada hacia allá. Porque cuando nosotros miramos, ¿cómo va a haber un rapto si Jesús está revelando los sellos y conecta ahí a Israel? ¿Entiende? Capte esas cosas. ¿Ve? Entonces, mira a Israel regresando a su tierra. Y Noemí regresando. ¿Entiende? Entonces dijo, es hora de que mires la hora. Dios en la hora de Dios, Dios está hablando cosas ahí. ¿Ve? A través de Israel regresando. Entonces cuando tú miras cómo Israel va regresando, dice el profeta, fiesta de las trompetas lo regresó a Israel a su tierra. Fiesta de las trompetas. ¿Ve? Entonces dice, la fiesta de las trompetas fue primer y segundo ahí. Esa fue la fiesta de las trompetas, primer y segundo ahí. La fiesta de las trompetas de 1914 a 1945. ¿Entiende? Mire ese lapso. ¿Ve? De lo que Dios estaba hablando. Está hablando de la reverdecer, del reverdecer de la higuera, sus hojitas brotando, todas tiernas. ¿Entiende? Está brotando. Mira cuántos años demoraron para empezar a reverdecer y brotar. ¿Ve? 1914 a 1945. ¿Entiende? Capta esas cosas, más de 30 años. Ahora, mire ese proceso como regresó. Porque el profeta dice, aquí entra el paralelo, de la misma manera que, y por el mismo camino que Noemí está regresando, Ruth está introduciéndose a la tierra. Ruth está yendo a una tierra que no es de ella. La novia, Ruth, ¿no es una gentil? ¿No somos nosotros un pueblo gentil? Pero para ser redimida, ¿a dónde está entrando? A conexión con los judíos, ¿no? A conexión con Israel. ¿Entiende? Entonces ella está regresando por el mismo camino. En la misma dirección están caminando ambas, mostrando que el proceso, dice el profeta, el secreto del séptimo sello, ve usted, tan escondido y tan secreto, ve, lo leímos ayer, ¿entiende? Dijo el profeta, la séptima trompeta, ve usted, es paralela al séptimo sello. Lo que la séptima trompeta es para los judíos, el séptimo sello es para nosotros. ¿Entiende? Entonces Dios lo colocó de esa manera. Ve, porque Ruth no va a hallar redención sola, es con Noemí. ¿Entiende? Y Noemí no va a hallar redención sola. ¿Se acuerda? Mire, dése cuenta cuando Dios está a punto de redimir y hacer el tipo de la redención, hacer el tipo de la unión entre Dios y su novia, hacer el tipo de la unión entre el postrer Adán y la postrer Eva, hacer el tipo de la unión de la pareja divina. Él está tomando a una Ruth y él está tomando a un Boz. ¿Entiende? ¿Pero qué es lo que Dios está colocando ahí? Escucha estas cosas. Ruth no sabe, Ruth es inconsciente, Ruth no sabe a dónde va.
Dios, ¿qué está mostrando? Un hecho específico yo quiero que usted muestre. En esa hora de redención, para que haya redención, le conviene a Noemí, porque sin Ruth ella no hubiese tenido redención. Y sin Noemí tampoco. Ruth hubiese tenido matrimonio con vos, porque vos se casas con ella por redención. ¿Entiende? Dios mostrando que él va a tener una novia, pero por redención. Entonces, ¿cuál es el misterio? Ve usted, para que la redención completa tome lugar, es el amor de una gentil. Ve usted a Israel. Es el amor de una gentil a Noemí. Es una decisión, ve usted, de seguir las huellas de Noemí. Donde tú vayas, iré. Donde vivas, viviré. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Ese es el gran misterio. Por eso Jesús es lo mismo que Jesús dice aquí. Aprende de la higuera. ¿De dónde está aprendiendo Ruth? Mira, hija mía, te voy a enseñar, le dijo. Si tú vas allá, no la vas a tener fácil. Yo no, en mi tierra no te vas a poder casar con cualquiera. Yo tengo leyes que tú no vas a poder tener cualquier marido. Tienes que casarte con uno de mis hijos, porque en mi nación solo el hermano del difunto puede levantar la simiente, ve usted, del que ha muerto. Y dijo, y si yo tuviera hijos, ya soy vieja, pero si tuviera hijos, ¿cuántos años tienes tú? Tal vez tienes 25, ve, tal vez tienes 20, 25. ¿Podrás esperar unos 20 años más? ¿Unos 25 años más? No, le dijo, regrésate. Ve, mejor que te regreses. Para ir allá tienes que tomar una decisión de respetar mis leyes. En otras palabras, Dios nos está mostrando. Por eso vino un profeta hoy y nos reveló todos los tipos y símbolos del Antiguo Testamento. El profeta nos dijo, Noemí es el Antiguo Testamento. ¿Por qué Noemí, dijo el profeta, no puede separarse de Ruth? Porque Ruth es el Nuevo Testamento. ¿Y por qué Noemí es el Antiguo Testamento? ¿Y porque juntos hacen una unidad? ¿Por qué? Porque Israel es el Antiguo Testamento. ¿Y porque la novia es el Nuevo Testamento? Porque los protagonistas del Nuevo Testamento fueron gentiles, siete edades. Pero los protagonistas del Antiguo Testamento son judíos. ¿Entiende? Entonces, es una unidad, la palabra con la palabra. El tipo con el antitipo. ¿Entiende? Porque la novia estaba bien escondida en el cuerpo de Adán. ¿Ve? El cuerpo palabra, porque el Antiguo Testamento es varón. ¿Entiende? Es Cristo. Y de Cristo tuvo que salir, ve usted, de Adán tuvo que salir la novia. Hemos predicado ese tema, por lo tanto no vamos a entrar ahí. ¿Entiende? Ahora, escuche estas cosas. Entonces, ¿cuál es el misterio? En ese tiempo donde va a haber redención, donde seis sellos se han revelado, donde Israel está regresando a su tierra, ¿ve? Entonces, es ahí, dijo, ustedes... Ve, a alguien Jesús le está hablando. Allá parece que le está hablando a los discípulos. ¿Vieron los discípulos el sexto sello? ¿Entiende? Entonces, ¿por qué él está revelando? Mateo 24, él está revelando, ve usted, Jesús. No está predicando una predicación pública. Jesús está en la monte solo con sus discípulos, la iglesia alfa. Solo la iglesia alfa le está revelando. Porque alfa y omega son lo mismo. Y la iglesia alfa dijo, Señor, a nosotros nos revelarás y todas las cosas. Es el tiempo de que tomes el reino. Jesús le dijo, a ustedes no les toca. Piénsalo. Entonces, ¿a quién le toca? La iglesia omega. Entonces, cuando Jesús está diciendo en aquel tiempo, cuando vean la higuera reverdecer, ¿a quién le está hablando? A ti. Cuando tú veas la higuera reverdecer, tú has visto seis sellos revelados. Entonces debes aprender. Hay algo que debes aprender. Entonces debemos ser discípulos. Y si vamos a ser discípulos, y si vamos a aprender, tiene que haber alguien que venga a enseñar. Tiene que haber alguien que sea el maestro. ¡Aleluya! Y él fue desatado después de 2000 años que ríos denominacionales lo ataron. La palabra vino a escena para que el maestro sea desatado. ¿Ve usted? De tanto río denominacional, dice el profeta. Entonces el maestro fue desatado, ¿para qué? Para traer una enseñanza, para traer un entendimiento de lo que Jesús dice que debemos aprender. ¿Entiende? Entonces, ¿qué debemos aprender? A mirar la obra. Estamos acostumbrados a mirar nuestro reloj, es fácil. Pero aprende a mirar el reloj de Dios. La hora en la que Dios se está moviendo. Porque Dios tiene un horario también. Él tiene una hora para él es un horario. Y en cada hora que Él tiene, ¿por qué es tan importante? Porque Él ha fijado, en cada hora ha dicho, a tal hora voy a hacer tal cosa.
Y nosotros decimos a tal hora aproximadamente. Puede ser una hora antes, dos horas después, un día antes, un día después. Pero en cambio Dios en su horario es muy específico. Dios es milimétrico, ¿entiende? Dios, hermano, cada segundo. El profeta dijo, puede partir el segundo, ¿ve? En fracción de 50, en 50 fracciones. Y él puede hallar el cincuentavo de un segundo, ¿ve? Dios es infinito. Pero recuerda, Dios es tan específico en la profecía. Porque él, cuando miramos la sexta trompeta, lo cual es bajo el sexto sello, en Apocalipsis 9, lo que leímos ayer, que dijo, ve, esos 200 millones de demonios estaban atados, dice, preparados para el día, para la hora, para el minuto. Pero no en la hora y en el minuto del hombre. ¿Quién sabe el horario con el que Dios está trabajando? ¿Y qué sabe a qué hora Dios va a hacer tal cosa? ¿A qué hora Dios va a hacer tal cosa? ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Dios empieza a decir, entra a mi programa, porque esa es la hora donde yo voy a empezar a compartir mi programa con la novia. Porque los hermanos de José no saben, ¿ve? Pero Asenat sabe todo. Asenat sabe los secretos, Asenat sabe el corazón de José, Asenat sabe el amor de José por sus hermanos. Es lo mismo que la novia debe saber. Cuando usted ve Israel, mira las noticias, todos lo censuran a Israel, todos lo catalogan a Israel como el malo, ¿entiende? No hay nadie que hable a favor de Israel. ¿Pero qué creéis que piensa Dios de Israel? ¿Entiende? Nadie quería ver con esos hebreos. Para los egipcios era abominación. Si todavía peor, si eran pastor de ovejas, ¿entiende? Como ellos. ¿Ve? ¿Pero qué cree que significan esos hermanos? Que para Israel los egipcios son los peores, ¿entiende? ¿Ve? Pero para José su corazón se conmueve al verlos. Entonces dijo, mira Israel, yo estaré obrando con ellos. Y cuando José estaba obrando con ellos, ¿acaso no ves un obrar de José? Antes que José diga, fuera todos de aquí, ¿no dijo el profeta, ese es el rapto? ¿Acaso no estaba Asenat mirando cómo José estaba obrando con sus hermanos? ¿Acaso Asenat no estaba conociendo los misterios de José antes de darse a conocer a sus hermanos? ¿Cómo él les estaba probando? ¿Cómo él les estaba quitando todos los pensamientos de que son hombres buenos? ¿Cómo él estaba buscando que sean sinceros, que no se engañen a sí mismo? Porque José los conocía. ¿Por qué crees que todos los días les explotan bombas? ¿Por qué crees que todos los días les amenazan? Todos los días, ve, ustedes les rechazan. Israel está solo, Israel está amenazado, Israel no recibe ayuda de nadie. ¿Qué es? Es José presionándolo, colocando en la cárcel a sus hermanos. Porque Dios está buscando que ellos entiendan. Solo hay uno que te ama, solo hay uno que se preocupa por ti, ¿entiende? Porque ellos están todos arrogantes, sí. Ellos no les importa lo que pasó con Jesús, igual están ellos. No les importa lo que pasó con José, ¿entiende? Ellos están pensando que ya nos olvidamos dónde estará, además de estar muerto, pero conectándose otra vez con aquel que rechazaron, con aquel que vendieron, con aquel que lo echaron fuera de ellos, Jesús, al que lo echaron fuera, al que lo crucificaron. Ahora, después de años, justo cuando él va a revelarse, justo cuando el séptimo sello va a venir a escena, justo cuando el rapto va a tomar lugar, ellos van a conectarse con José. Y cuando se conectan con José, antes eran pobres, antes ustedes estaban necesitados, pero ahora se conectan con José. Y cuando se conectan con José, todo el mundo está en caos, todo el mundo está en economía acabada, todos tienen crisis económica. Mira cómo llegaban a José, ya no tenemos dinero, ya no tenemos tierra, ya no tenemos animales, o aún ellos mismos vendiendo sus vidas. ¿Es esa la condición de este mundo? No tienes dinero, pues véndete, toma, aquí hay una tarjeta de crédito, aquí te damos algo a cuentas, paga, y de ahí en adelante tú vives 5 años solo para pagar lo que te dieron. Es una forma moderna de esclavitud, ¿entiendes? Todos los días tienen que trabajar para pagar, todos los días, todos los días, todos los días, ¿entiendes? Tú dices, oh, sí, bonito vivir. Ese era los días de José. Cuando eso ocurrió, la gente vendiéndose, la gente dándolo todo y solamente viviendo para sobrevivir, viviendo para sobrevivir nada más, trabajando solamente para sobrevivir, ¿entiende? Es el momento donde él está tratando con sus hermanos, todo se le acaba el dinero, pero ellos están comprando trigo, comprando todo, y cuando piensan, ya lo acabamos el dinero, cuando abren sus sacos, sus costales, ahí está su dinero. Entonces ellos dicen, qué raro, a todos no tienen dinero, pero nosotros tenemos el doble. Y hemos traído más dinero, aquí está el dinero que se nos fue en nuestros costales, seguro fue un error. No, dijo, yo recibí su dinero, dijo el siervo. Ese es suyo, seguro Dios se lo dio. ¿Qué es lo que dice? Dios se lo dio. Ese es un misterio. Roma quebró a todos, cada país, cada economía, pero no ha podido quebrar a los judíos. Ese es el día en el que vivimos. Mira, aprende de Israel. Mira, aprende lo que está pasando con Israel.
Aleluya. ¿Qué era el buen siervo de José? No, era órdenes de José. José tenía dominio en ese día, ¿no? José tenía autoridad en ese día. José no era el revelador de misterios. No tenía José todo el alimento. No solo él sabía el acceso, solo él conocía los secretos. Mira cuántos líderes, cuántas religiones, cuántos institutos, cuánta teología buscando hallar los misterios de la Biblia. ¿Lo han hallado? Porque solo José tenía los almacenes. En cada país buscando trigo, buscando alimento, ¿lo hallaban? Solo José era el que tenía la vida. Solo José tenía la llave. Solo José tenía los almacenes. Es igual hoy. Nadie tiene acceso a la palabra. Él salió, ve usted, de las siete edades. ¿Entiende? Salió del oficio de hijo para hacer el oficio de hijo del hombre, hijo de Dios. ¿Para qué? Para abrir los almacenes. ¿Entiende? Entonces vinieron siete sellos, años de abundancia. ¿Entiende? Abundante trigo. Pero en ese tiempo, ¿qué es? ¿Qué hora es? Cuando tú ves a Israel recibiendo el dinero, ¿qué hora es? Ah, es la hora donde José está revelándose. ¿Entiendes? ¿Qué hora es? Él se está revelando. Él les está entregando el dinero. Ah, eso significa que estamos a punto. Ya es hora. Él va a revelarse a ellos. Porque cuando Él está haciendo eso, es porque Él está a punto de revelarse a ellos. Es José preparando sus corazones de ellos, preparando la actitud de ellos. Porque Él no se va a revelar a un soberbio, a un altivo. Él conoce a sus hermanos y Él sabe cómo quitarles la altivez, cómo llevarlos a humildad. Porque Él les va a dar a ellos su fiesta de expiación. Y cuando Asenat está mirando esas cosas, Asenat sabe qué hora es. Sí, Señor. Los sellos han venido para abrir nuestros ojos, para mirar el reloj de Dios. ¿Entiende? Para mirar la hora. Entonces cuando tú ves a Israel, ¿ve usted? Entonces ellos tienen bendición. Entonces todos están acabados. Mire el lenguaje de los que llegan a José. Ve, usted puede ir a Génesis 45. Todos llegan, dice, ya no tenemos dinero. Y los judíos y los hermanos de José regresan, dice, aquí está nuestro dinero para comprar. Ellos tienen dinero. Y luego dice, también trajimos más dinero que nos, la vez pasada, no sé, se nos sobró, nos devolvieron y no sé qué pasó, aquí está, tengan, dijo, le hemos traído de regreso. No, le dijo, Dios les dio ese dinero. Y cuando tú ves esas cosas sucediendo con Israel, tú dices, hermano, es porque la nación la apoya. ¿Qué nación la apoya? La gente dice Estados Unidos. Mira por la Biblia, Estados Unidos es el enemigo más grande que Israel tiene. Pero Israel no lo sabe, porque no se le ha abierto todavía su séptima trompeta. ¿Entiende? ¿Acaso no es Estados Unidos Apocalipsis 13? ¿Acaso no es la boca de dragón? ¿Entiende? Piénselo. Entonces, ¿qué hora es cuando tú ves esas cosas? Entonces Asenat está mirando. Entonces en ese tiempo José dice, quiero que venga Benjamín. ¿No es lo mismo que él escribió, 144,000 vendrán a su presencia? ¿No es lo mismo? Él está diciendo, esa es la hora de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7. 144,000, espera, detén las guerras. ¿Por qué crees que se detuvieron las guerras? Cuando tú ves Primera Guerra Mundial detenida y todavía dicen, y no saben por qué se detuvo, pero se detuvo el día 11, el mes 11, a la hora 11, en 1918, Apocalipsis 7. Nadie sabe quién detuvo la guerra, ¿entiende? Pero José, cuando tú ves la Segunda Guerra Mundial igual detenida por una explosión atómica, ¿entiende? Capta esas cosas. Entonces, ¿por qué Dios detuvo la guerra? Dijo, ¿el propósito cuál es? Espera, hay que sellar a los 144,000. Entonces Asenat, la novia, la esposa de José, la que tiene relación con Efraín y Manasés. Manasés el mayor, pero Dios lo colocó primero, Efraín y Manasés. ¿Entiende? ¿Qué es Efraín? La novia. ¿Qué es Manasés? Los 144,000. La novia, ¿qué es? Asenat. ¿Ve? Ella tiene relación con ellos. Es la novia teniendo entendimiento y teniendo, ve usted, un pleno entendimiento y una visión clara del séptimo sello y la séptima trompeta. Seis sellos fueron revelados así de fácil. Seis trompetas fueron reveladas así de fácil. Mira Apocalipsis 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trompetas. Apocalipsis 8 y 9. ¿Entiende? Pero llegó a las 6 trompetas y se detuvo. Tuvo que pasar Apocalipsis 10, el séptimo sello, para que recién venga Apocalipsis 11, la séptima trompeta. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? En ese tiempo,
Cuando Dios colocó los misterios, Dios estaba, dijo el profeta, cuando Jesús está diciendo esto, dijo: mira Israel, el profeta vino y nos dijo: ese es el reloj de Dios. ¿Qué es? Dios no va a hacer nada por casualidad. Dios tiene una hora señalada, un día señalado, un horario señalado para cada evento que Él va a cumplirlo. Porque tenía que ser la hora exacta cuando Jesús nació, tan exacta que solo que su nacimiento no solamente estaba escrito aquí en la tierra, con el horario terrenal. ¿Por qué miraron los sabios, los magos, y miraron en el cielo y vieron? Mira, se juntaron, exactamente se juntaron esas estrellas. Eso significa, en esa hora exacta tiene que haber nacido alguien aquí. Empezaron a mirar, ¿qué habla esa estrella que ha salido? Entonces encontraron, números 24, dijeron: oh, estrella saldrá de Jacob, cetro de Israel. Entonces dijeron: esas estrellas están hablando, que el rey está naciendo en la tierra. Y Dios está anunciándolo en el cielo. Dios trabaja con una hora, Dios trabaja con un horario. Entonces dijo: mi horario yo lo revelaré en ese día, cuando seis sellos sean revelados. Pero mío, para que conozcan mi horario tienen que mirar mi reloj. Y tienen que aprender a mirar mi hora. ¿Entiende? Tienen que aprender a mirar mi hora, dice. ¿Entiende? Él tiene una hora específica. Por eso el profeta dice: ve, mire el reloj natural, es una imitación nada más del verdadero. Tiene 12 puntos, ve, mire el reloj de Dios, el zodiaco. El profeta dice: ¿cuál es la hora? La primera hora, el Virgo, la Virgen. ¿Y cuál es la última hora? Leo, el León. ¿Entiende? Entonces, cuando esas cosas estaban ocurriendo, ve, en ese tiempo, José es el único que tiene acceso a estas cosas. Mire hoy día, ¿quién es el único que puede abrir los misterios? ¿Ve? El Cordero, ¿quién es el único, ve usted, que pudo traer una calidad de vida cristiana? ¿Entiende? Mira, grandes líderes se levantaron, ¿dónde terminaron? Admirando al Papa, ¿entiende? ¿Ve? ¿Ve? Y sembraron, ¿dónde está su resultado? Pero sembró también Branham, tiene que haber un resultado. El diablo va a venir a convencerle a los creyentes de Branham, para venir a decirle: no se puede vivir este mensaje, ¿ve? Pero hay una novia que sabe, imposible que Dios no nos pida algo que no podemos vivir. Claro que podemos, porque Dios nos proveerá los medios para poder vivirlo. No somos como los 10 espías, somos como Josué y Caleb. Sí podemos, lo que Dios nos pide que podamos hacerlo, que hagamos, sí podemos hacerlo. Aleluya. ¿Ve? Entonces piensen en estas cosas. ¿Qué es? Nosotros podemos mirar. ¿Cómo es? Que Israel empezó a retornar. ¿Ve? Y cuando ellos retornaron, ¿a qué tierra retornaron? ¿Entiende? A una tierra árida. Recibieron una tierra, ve usted, que no era fértil. ¿Entiende? Una tierra muy difícil. Oh, pero a través del quinto sello iban a ser convencidos que no les quedaba otra salida, no les quedaba otra alternativa. Porque en el horario de Dios y en el programa de Dios, Dios no tiene ninguna promesa, ningún trato para ningún judío fuera de su tierra. ¿Entiende? José no va a ir allá a revelarse, a buscarlos a ellos. Ellos tienen que venir a buscar a José. Y Cristo ha decidido, ve usted, revelarse a ellos en esa tierra. Lo mismo ha decidido con nosotros, revelarse a nosotros en la palabra. ¿Entiende? Entonces, ve, entonces mire cómo ellos regresaron, hermano. Cuando ellos regresaron, ve usted, desde 1900, ve usted, 14, desde el primer año, y las persecuciones en Rusia, en Polonia, entonces muchos judíos regresaron. Ve, para cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, ve usted, ya había un promedio, ve usted, de aproximadamente 50 mil judíos. ¿Me entiende? Cuando te finalizó, ve usted, y cuando finalizó casi la Segunda Guerra Mundial, ve, para que ellos sean nación, había más, piénselo, hermano, había más de 100 mil judíos cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. ¿Me entiende? Capta esas cosas. Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, nos damos cuenta, Israel regresó allá, muy bien. Ahora, escuche estas cosas, mire el reloj, aprende de ellos. Allá hay eventos señalados que nosotros debemos aprender. Entonces Ruth, mirando la vida difícil de Noemí, mirando su condición, es una anciana, ¿ve? No tiene quien lo atienda, no tiene quien trabaje por ella. Su condición es pobreza, es necesidad, ¿entiende? Hay necesidad, ¿ve? Ella puede dejarlo, ella puede ir y darse la gran vida, pero ella decide tener interés por ayudar a esa anciana, ¿entiendes? Por no dejarla. Pero ella lo sigue, no tiene ella, Noemí, nada que darle a ella. Pero es un misterio. Algo está ungiendo a Ruth para que ella desee esas cosas.
y el Espíritu Santo está registrando. Tal vez era una conversación cuando la gente miró y lo vio a Ruth conversando, a Noemí, una anciana, lo vio a Ruth y a Noemí y a Orfa. Entonces toda la gente, ve ustedes, los moabitas miraban, pobrecitas esas mujeres, el juicio de Dios les ha caído. Tanto dicen que creen en su Dios, miren la condición en la que están cuando lo vieron en el camino, llorando, pobrecitas, saben, murió sus maridos, ve, murieron todos los varones, se les quitó todo el sustento que podían tener, entiende, su protección que podían tener, el respeto que podían adquirir a través de sus esposos, todo eso se les quitó, ve, ahora pobres mujeres. Y llorando y conversando, a nadie le importaba esa conversación. ¿Quién quería meterse en esa conversación? A nadie le importaba esa conversación. Pero ahí estaba el Espíritu Santo, atento y registrando esa conversación. Porque esas mujeres no estaban solamente en cualquier evento, era un evento divino. Dios estaba escribiendo los secretos del séptimo sello, ¿entiende? Pero en la natural, ella pobrecita está llorando. Y cuando Noemí está regresando, yo le dice: mira, Noemí, no me llamen. Noemí dijo: llámenme Mara, no ven que estoy en desgracia. Y el Espíritu Santo registrando todas esas cosas, porque el Espíritu Santo quiere que usted vea misterios en Noemí, porque el Espíritu Santo quiere que usted vea misterios en Ruth, registrando cada palabra, registrando la vida de estas mujeres. ¿Por qué lo está registrando si la Biblia es escrita por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no escribirá cualquier escena, no escribirá una historieta de la Biblia. Oh Señor, escribe misterios de redención, misterios de vida eterna. Aleluya. Sí, Señor. Ve. Piense. Entonces es lo mismo. Por eso es que Dios, ¿cuál es su deseo? El deseo de Cristo, el anhelo de Cristo, la enseñanza de Cristo, el Maestro, el Dios, el que es tu Salvador, mira la orden. Él lo está dando en la sugerencia. Él dijo en ese día: aprended. Ahora, nosotros tenemos que tener el deseo de aprender. Y aprender no cualquier cosa, ¿ve usted? Pero aprende la parábola de la higuera. En otras palabras, ¿no dijo Jesús que por parábolas no le hablaba a nadie? Pero esas parábolas eran misterios. ¿No le dijeron los apóstoles en Mateo 13: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas a ellos? Porque a ellos no les es reconocido el misterio. Pero dijo en ese día: entender la parábola. En otras palabras, entender el misterio de la higuera, el misterio de Israel en este día. Porque eso te va a dar a conocer, a saber mirar la hora de Dios. Es el reloj de Dios. Entonces mira cómo regresaron, mira qué tierra regresaron. Dios le dio una tierra en este día, una tierra, ve, cualquiera que conoce la historia, ve, nadie se entendía, porque ellos en su corazón, ¿te das cuenta? Cuando los niños ahí todo deprimidos, no tenían ninguna gana por vivir, ninguna ganas por vivir, esos niños sobrevivientes del holocausto, ¿entiende? Le decían: come, no querían comer, ve. Le decían: vamos, ánimo, no querían estar animados. Le decían: hagamos algo, no querían escuchar nada. No tenían deseos de vivir, no querían saber nada con nadie, porque no tenían papá, no tenían mamá, no tenían hermanos. Lo único que tenían al costado, otro niño, que ni su idioma conocían, ¿entiende? Entonces ellos no tenían deseos de vivir, no tenían nada que hacer en la tierra, no tenían ningún deseo, ningún ánimo. Pero de pronto ellos empezaron a descubrir algo. Los que trataban de ayudarlo, los demás judíos trataban de ayudarlo, decían: mira, eres israelita, mira, has sobrevivido. No les importaba eso a ellos. Entonces dice, ellos le empezaban a decir: Eretz Israel, que es tierra de Israel. Y cuando ellos le decían tierra de Israel, algo pasaba en los corazones de estos muchachos. Sus ojos se abrían, su rostro cambiaba, su ánimo era devuelto, porque Dios estaba colocando en Israel, en los corazones de estos sobrevivientes, las víctimas de todos 100 millones de demonios, ¿entiende? ¿Qué estaba colocando Dios en sus corazones? Amor por su patria, amor por Israel, por su tierra de Israel. Entonces decían: no entendemos, estos no, ¿qué? ¿No sabrán que no hay nada en Israel? Oye, dilo a ellos, háblale de la tierra de Israel. Ellos no les importa nada, solo tienen un deseo, nada más les estimula a vivir. Pero cuando les hablan de la tierra de Israel, quieren vivir por ir allá. De esa manera Dios está retornando a cada judío para ser nación. Señor, si nosotros no nos importa eso, no sabremos qué cosas debe tomar lugar en nuestro corazón. Porque el mismo deseo que viene a Noemí, dice: debo regresar a mi patria. Un deseo ferviente, ya no quiere quedarse en Moab, quiere regresar a su nación. Ese mismo deseo le embarga a Ruth. Yo también quiero regresar contigo.
Y cuando tú ves el misterio, porque Israel es misterios, el amor de Israel por su tierra, es el amor que tomará lugar en el corazón de la novia por su tierra, la palabra. Mire esas cosas, ahí está un orador internacional hoy, ve, Miguel Ángel Cornejo, un mexicano, ¿entiende? La conferencia por todo el mundo, y fue allá a Israel, y cuando empezó a mirar, impresionante, un judío le empezó a dar el tour por ahí, por el kibutz, ¿entiende? Y miró, impresionante estas cosas, dijo, oh, qué linda es la tierra de Dios, ¿entiende? Lo que han hecho ellos, ¿ve? Entonces el judío le dijo, si supieras cómo Dios nos la dio, si supieras que hoy no es nada como nos la dio, ¿entiende? Entonces él empezó a entrevistarlo y le dijo, ¿de dónde vienes tú? Yo vengo de Canadá, le dijo. ¿Qué eras allá? Igual, un granjero, un agricultor. ¿Y cuánto ganabas un promedio mensual? Un promedio de $12,000 yo sacaba, dice, de todo mis ventas. ¿Y aquí cuánto sacas con todo ese gran trabajo y todo ellos? Bueno, a veces $1,000. Y bueno, ya tengo un hijo que murió en la guerra. Otro está allá también en guerra. Todos los días tenemos guerra. Yo tengo que ir un mes al año también al campo de batalla. Este hombre le preguntó y le dijo, ¿y qué haces aquí? ¿Entiendes? ¿Por qué estás aquí? Un calor terrible en el día, más de 40 grados, insoportable, 50 grados de calor, ¿entiendes? Y en la noche un frío bajo cero. ¿Qué haces aquí? Con tanta dificultad y tanta adversidad, tu vida en peligro, un hijo ha muerto, otro hijo está en peligro, ¿qué te detiene en esta tierra? Y tú puedes regresar y tener economía en cualquier lugar. ¿Qué te detiene aquí? Ve. Entonces él dice, cogió un poco de tierra y le dijo, venga, abra su mano. Y le empezó a soltar, le dijo, esta es la tierra que Dios nos ha dado a nosotros. Esta es mi heredad. Esta es la tierra de mis padres. Esta es la tierra de los profetas. Esta es la tierra de David. Esta es la tierra de Gedeón. Esta es la tierra de Sansón. Esta es la tierra de Abraham. Esta es la tierra de Isaac. Esta es la tierra que Dios nos ha dado. Esta es nuestra tierra que la Biblia declara que es nuestra. ¿Entiende? Hombres allá, esos que están allá, ¿por cómo crees? ¿Acaso no ves? Todos los niños entrenados, quienes bien suena la sirena, ¿ve? Todos tienen que ponerse máscaras, todos los niños van a la escuela, todos van con máscaras, todos van con preparados para cualquier ataque, todos los días. Y también suena la alarma y todos los niños tienen que correr, huir a los escondites y balas disparando por todo lado. Y todos los días, ¿qué les detiene allá? ¿Qué les detiene a esos padres poniendo en riesgo a sus hijos? Hay algo en sus corazones que no quieren salir de Israel. No todos los judíos, otros están por todo el mundo, pero hay unos allá que han captado que Dios ha podido colocar un amor por su tierra. Pero ese es un misterio. Ve, ellos no están ahí porque la pasan bien y la pasan de lujo. Ellos están ahí porque hay un amor por esa tierra. Todos dicen, ve, ellos, ningún judío está de acuerdo en nada, pero háblale de su tierra. Son uno. Lo mismo es nosotros. Cada uno puede tener su idea, pero háblanos de la palabra. Le diremos amén a la palabra de Dios. Estaremos de acuerdo con toda palabra que salió de la boca de Dios. Gloria. Aleluya. Nuestros ojos abriéndose a esas verdades, para saber qué cosas tiene que tomar lugar en nuestro corazón. Por eso aprende, dijo Israel, no solamente son así. ¿Qué les hace mantenerse en un país con más de 200 millones de árabes por todo alrededor y todos jurando que los van a sacar de la tierra, todos jurando que los van a extinguir de la faz de la tierra, todos preparando armas con objetivo de acabar con Israel, amenazas por todo a su alrededor, ¿entiende? ¿Qué les hace quedarse ahí con todo ese peligro? ¿Entiende? Es lo mismo cuando tú ves todo diablo, todo demonio, toda tentación, todo peligro. Ve usted en el mensaje toda presión y toda falta de ánimo, todo mal ejemplo, todo mal testimonio. ¿Qué te hace a ti quedarte en este mensaje? Hay algo que Dios está colocando en tu corazón. Amor por tu tierra. Nuestra tierra es la palabra. Amor por la palabra. Defender esa tierra. Ellos van a luchar y defender su tierra. ¿Me entiende? Pelear por su tierra. Pero siempre fue así. Mira, cuando recién regresaron, ¿cómo era?
Entonces judíos compraron adinerados, compraron dinero, terrenos ahí en Palestina, y empezaron a proponerles a todos los judíos rusos, a muchos judíos en diferentes lugares, a los jóvenes, a través del movimiento sionista, ve usted, moviéndose en cada país, empezaron a proponerles regresar a Palestina, ir a la patria, la tierra de las promesas, todas las promesas de la Biblia, la ciudad de Sion, la ciudad de Jerusalén. Oh, y uno deseaba regresar, y cuando llegaban allá no hallaban nada. Decían: no se desanimen, les van a mandar una mensualidad, quédense tranquilos, piénselo. Entonces decían: aquí están las tierras, entregamos tierra, cultívala, ve, toma el dinero para que la siembres, ve. Muchos judíos empezaron a financiar eso, ¿entiende? Pero ¿qué hacían los judíos allá? Decían: está bien, dame el dinero, yo lo voy a sembrar, pero ¿para qué voy a gastar mucho? ¿Entiende? Lo llamaba a los árabes: ¿y para qué me voy a forzar por esta tierra? Al principio no tenían amor por su tierra, eso fue creciendo. Entonces, ¿para qué me voy a forzar? ¿Sabes qué? Iban y llamaban a los árabes, ¿entiende? Y le decían: oye, ¿cuánto me cobras por cultivar la tierra? Y le ofrecían mano obra barata. Allá decía: siémbrame esta chacra, yo te pago, ¿entiende? Entonces a ellos no les importaba si produce o no produce, ¿entiende? Entonces ve usted, hasta que llegaron más judíos y dijeron: no, aquí en esta tierra no podemos ser perezosos, aquí en esta tierra no podemos ser ociosos. No importa si usted es un ingeniero, no importa si en otro país era un abogado, era un doctor, no importa si nunca trabajó, aquí en esta tierra hemos venido a trabajar, porque nunca seremos nación siendo ociosos, perezosos. Tenemos que trabajar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Ve? Entonces ahí está David Ben Gurión y los demás empezaron a decir: prohibido a todo judío usar mano de obra árabe. Cada judío tiene que labrar su tierra. Es una prohibición aquí que uses mano de obra árabe. ¿Entiende? ¿Ve? Oh, los árabes entonces empezaron a darse cuenta, ¿ve? Ya no van a tener dinero, porque piensa, pese que lo pagaban, se llevaban casi toda la cosecha y le daban a los judíos un poquito. Claro, como ellos no gastaban su esfuerzo, no trabajaban, ¿qué les importaba si cosechaban o bien o no cosechaban? No tenían amor por la tierra. Pero llegaron, ve usted, hombres con visión, hombres con entendimiento, que no les queda otra salida que ser nación. Y dijeron: ¿cómo vamos a ser nación si no tenemos un lugar? Para ser nación necesitamos una tierra, y no una tierra donde podamos nosotros sacarle, ve usted, el pan de cada día, ¿entiende? Y así como ustedes están, no lo van a lograr. Entonces empezaron a decir: prohibido mano de obra árabe. Entonces cuando ellos prohibieron esa mano de obra árabe, entonces los árabes dijeron: ¿cómo? ¿Sabes qué? No nos dejes trabajar, siémbralo tú, pero nosotros te vigilamos tu siembra, te cuidamos, ¿entiendes? Y al final nos cobramos el 25% y te damos para ti el 75%. Pero ellos no se cobraban el 25%, ¿entiendes? Era más. Hasta que luego decidieron: tampoco vamos a controlar, ve usted, contratar vigilancia árabe. Cada judío vigilará su tierra. Oh, hermano, entonces los árabes se molestaron, ¿entiende? Entonces empezaron a atacarles, ¿entiende? Entonces ellos empezaron, los árabes otra vez, a decir: ¿para qué le vendimos a estos judíos? Le vamos a quitar de nuevo. Lo habían vendido, ahora querían quitarlos. Entonces ellos empezaron a luchar por lo que tenían. Empezaron a, Dios empezó, no fue de fácil, pero de a pocos empezó a darles amor por esa tierra. ¿Qué es lo que José está buscando con sus hermanos? No fue fácil, al principio le dijo: son espías. Rápido negaron: somos honrados, somos, ¿entiende? Ellos amaban la mentira. Ellos amaban y defendían, ve usted, las cosas cerradas en ellos. Amaban las cosas cerradas, les gustaba y lo defendían. Pero José, ve usted, está trabajando con ellos. Lo mismo Cristo empezó a trabajar con cada judío. Tú dices: Dios trajo con Israel, claro. Hermano, pero solo saldrán 144,000, claro, que estarán en el milenio. ¿Ve? Pero ¿cuántos de esos están luchando? Están, ve usted, piénsalo, defendiéndolos para que no haya una masacre total. ¿Acaso no hay más gente salva fuera de los 144,000 allá en el trono blanco? Porque hicieron bien, ¿será gente que será salva por hacer bien en la novia? ¿Bajo el séptimo sello? ¿De la séptima trompeta paralela? ¿Acaso muchos de esos judíos que están luchando y que no serán los 144,000 por hacer bien a los 144,000, por protegerlos de una masacre que, si no fuera, ve usted, que tienen un sistema defensivo, ya no existirían? ¿Entiende? Piénselo. Entonces cuando regresaron, entonces dieron cuenta, ve usted, era la tierra infértil, era desierto, no había forma de hacerlo producir. Y ellos sacaron, por más esfuerzo que le pongas, ve, 20, 30 personas, ve, tomando un área de terreno, tenía, por lo menos en 4 años lo podían hacer producir recién.
¿Y quién quería trabajar 4 años por nada? Pero poco a poco tomó lugar un deseo, un interés en el corazón de estos judíos que regresaron. Entonces muchos jóvenes empezaron a tomar una decisión. Y la historia dice, ellos decidieron solamente que alguien se encargue de llevarles algo de comida y solamente algo de ropa para trabajo nada más. Ellos van a trabajar de día y de noche, van a consagrar su vida, ¿ve usted? Para hacer producir esa tierra. Porque ellos dijeron, el profeta dice cuando le preguntaban a los judíos, ¿regresas a morir a Israel, anciano? Hoy ustedes regresan allá a morir a Israel si los árabes les esperan para matarlos. ¿Eh? Si los ingleses no les dejan entrar y los árabes les esperan para matarlos. Y no hay nada allá, el desierto te va a matar, el hambre te va a matar. ¿Regresan a morir? Regresamos a ver al Mesías. El profeta dice, me reconvirtió a mí esas cosas. Porque el profeta sabe la profecía de Dios, sabe el programa de Dios. ¿Entiende? ¿Qué esas cosas? Eso me reconvirtió a mí, dijo el profeta. Entonces ellos dijeron, hemos regresado a ver al Mesías. Pero ellos empezaron a leer la Biblia, las promesas, y empezaron a decir, cuando el Mesías venga, el desierto va a florecer, dice el profeta. Entonces dijeron, este es un desierto. Ellos empezaron al primero al quejarse, decir, esta es la tierra de Dios, tanto hemos luchado. Unos viajaban desde Rusia, hermano, caminando nación tras nación, viajaban y llegaban a pie a algunos en 4 años de camino, ¿me entiende? Y perseguidos por todo lado, hermano, era terrible la forma que han regresado. Nosotros miramos cómo son nación y tenemos interés en saber cómo regresaron, cómo nos vamos a llamar la novia. Si Asenat sabe todo el secreto, cómo sus hermanos están regresando a José. Y si Ruth sabe todos los secretos de Noemí, nadie más lo sabe, a nadie más le importa Noemí, pero solo a Ruth, y no es Ruth tipo de la novia. ¿Tú crees que a otra gente en la tierra le va a interesar la historia y todas las acciones que a Israel le tocó pasar para estar en su tierra? A nadie le va a interesar Noemí, solo a Ruth. No basta decir que somos Ruth, mira tu corazón, cuánto interés tienes en saber el proceso, cómo ellos han llegado a ser nación. Porque dice, entiende, mira las hojas reverdeciendo, mira los brotes brotando. ¿Qué es? Aprende. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque esos son misterios. ¿Entiende? Entonces la tierra no produce. Entonces ellos empezaron a decir, si es un desierto, claro, es nada. Pero aquí dice la Biblia, ve usted, el desierto florecerá. Era completamente sin agua, y en otros lugares eran solo, ve, cienos. ¿Entiende? Entonces tenían que sacar todo el lodo para recién poder colocar tierra ahí, y eso demoraban años. Muchos picados por serpientes, muchos morían por la malaria. Ve, dice que se repartían en grupos de 20 jóvenes aproximadamente. Entonces aparecieron lo que lo llamaron ellos los kibbutz. Ve, que era, mira, que eran los kibbutz y los moshav. Ve, era un grupo de gente decidiendo trabajar, hacer fructificar esa tierra para que otros sobrevivientes del holocausto vengan a vivir ahí y la pasen bien. Era gente decidida a consagrar su vida, ve usted, solamente para hacer producir la tierra para otros. ¿Entiende? Piénsalo. Y tenían que en el día trabajar hasta que desde la mañana hasta que las manos ya no respondían y los pies ya no respondían. ¿Tú crees que fácil han sido nación? ¿Entiende? Y luego dice, se ponían a danzar una hora, a cantar, a adorar a Dios. ¿Entiende? Oh, hermano, ellos decían, allá no podíamos adorar a Dios en cada nación, porque nos perseguían, nos vigilaban. ¿Ve? Y decían, cuidado con sus ritos judíos. Los judíos mataron a Cristo y nos odiaban. Oh, pero aquí podemos adorar a nuestro Dios. Tal vez no tenemos buena comida, pero podemos cantar a Dios, adorar a Dios. Ellos se ponían a adorar. Ellos labraban la tierra y se ponían a adorar al Señor. Pero otros tenían que estar vigilando, porque todas las noches los árabes buscaban asaltarles y quitarles los poquitos que les donaban. Y otra gente se encargaba de conseguir para ellos una ropa por ahí y la comida diaria. Ellos solamente vivían para hacer producir esa tierra, ¿entiende? Y eso lo llamaban los kibbutz, ¿ve? Algunos morían y decían, ¿cuál es la pertenencia de este kibbutzin? ¿No es cierto? Así lo llamaban a los pertenecientes a un kibbutz, ¿entiende? Entonces decían, muy, muy bien, traían un pequeño bolsito así. Decían, ¿qué son todas sus pertenencias? Sí, decían. Es que un kibbutzin no vive para él. Un kibbutzin vive para otros. De esa manera Israel ha logrado ser nación. ¿Acaso no es lo mismo? Oiga, hermano, el mismo Dios, ¿tú crees que Dios va a venir a revelarse a los judíos y no está tratando Dios con ellos ahora? ¿Entiende?
¿Quién le retornó a su tierra? ¿No dice fiesta de las trompetas? ¿Pero quién era retornándolo a su tierra? Fiesta de las trompetas era la trompeta de Dios llamándolos. ¿Entiende? Reuniéndolos. ¿Ve? ¿Qué es lo que les está trayendo hacia Egipto? Hacia José. ¿No era el trigo que José tenía? ¿No era el alimento y la vida que José tenía? ¿Por qué regresaron a su tierra? Por vida. Porque fuera de su tierra tenían amenazas a sus vidas. No había forma de vivir. Pero ellos están viendo una posibilidad. Si regresemos allá, viviremos. Y la única fuente de vida es Cristo para nosotros. Para ellos la posibilidad de vida es su tierra. Para nosotros la posibilidad de la vida también en nuestra tierra. La palabra. Aleluya. Piénselo. Dios está interesado que nosotros conozcamos esto. Si nosotros entramos a estos temas, Él ve, usted puede venir, ¿no es cierto? Y abrirnos estas cosas. ¿Entiende? Capta esas cosas. ¿Ve? Ellos decían y juraban: nunca descansaremos, nunca nos iremos por ahí a dar un paseo. ¿Tú crees que tenían un día para darse paseo? Ellos decían: hoy han logrado entrar unos 100 judíos más. 100 judíos, ¿dónde lo colocamos? ¿Entiende? Entonces aceleraban: hay que producir, hay que hacer una pequeña casita, hay que tener una pequeña cama ahí, porque esos que vienen, muchos son indefensos, vienen enfermos, tuberculosos, algunos casi muertos, otros ancianos. Ellos no pueden trabajar hasta que se recuperen. Entonces hay que tener alimentos para recuperarlos. Empezaron a amar a sus hermanos, porque ellos se dieron cuenta: nadie ama a los judíos. Lo mismo tienes que darte cuenta tú. ¿Quién está interesado en tu salud espiritual? ¿Quién está interesado en verte a ti exitoso en la palabra? Nadie se interesa, lo único que quieren verte los predicadores es en su iglesia, trabajando y laborando, pero nadie tiene interés, ¿ve usted?, en verte a ti unido con la palabra. A cada uno manejando la palabra, unidos con la palabra, porque la palabra es la vida. Pero mire, esos judíos llegaron a tener amor, un judío que es ávaro al dinero, piensa, bajo la unción de Jacob, pero están sobrepasando la unción de Jacob y están gastando en sus vidas jóvenes, sus vidas adolescentes, trabajando. ¿Para qué? Ellos tienen una visión: vamos a hacer una patria. Ellos tienen un proyecto, no un proyectito pequeño. Tienen un super mega proyecto, un proyecto que es la señal más grande del tiempo del fin. ¡Aleluya! Es lo mismo que tenemos que examinar en nosotros. ¿Por qué queremos laborar? ¿Cuáles son nuestros proyectos para el pueblo de Dios, para el pueblo del profeta, para el pueblo de la séptima estrella? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿No tiene interés? ¿No quiere laborar para ello? Piénselo. ¿Ve? ¿Acaso hay posibilidad de vida? Ellos entendieron: no tenemos posibilidad de vida en ninguna nación. ¿Entiende? Solo hay posibilidad de vida en esta tierra. Dios está haciendo misterios para mostrarnos que no hay posibilidad de vida. Ve usted, ellos piensan: vamos a Alemania, vamos a Inglaterra, vamos a, ve usted, a Escocia, vamos a Dinamarca, vamos a Polonia. En todo lugar los persiguieron. Otros dijeron: vamos a Estados Unidos, y se fueron. Pero ellos no tienen paz, porque el profeta dijo: cada judío que está fuera de su tierra, después que Israel es nación, están en apostasía. Y muchos no quisieron regresar, pero el profeta dice: oh, cómo me impactó mi corazón cuando yo vi a estos judíos yemenitas después de 3,000 años, porque ellos ni siquiera supieron que Cristo ha venido, porque ellos salieron, ve usted, cuando Nabucodonosor los esparció, cuando los sirios los esparcieron, ve usted, casi 1,000 años antes de que Cristo venga, ¿entiende? Y cuando ellos se enteraron, ve usted, allá en el Yemen, que Israel era nación, porque el país del Yemen lo declaró guerra, ve usted, a Israel, dijeron: ¿qué? ¿Israel existe? 3,000 años se mantuvieron celebrando la Pascua y diciendo: el próximo año en Jerusalén, cada vez que tomaban la cena, cada vez que celebraban la Pascua, y en el próximo año en Jerusalén, 3,000 años repitiendo lo mismo. Cuando de pronto su gobierno de ellos declaró la guerra de Israel, le dijeron: ¿Israel existe? Y dijeron: Israel existe. Oh, hermano, un deseo en el corazón de ellos. Ellos tenían casa, ellos les iba bien, pero ellos dejaron todo y dijeron: si Israel existe, vamos a Israel. Esos son misterios. Y lo dejaron todo. El gobierno le dijo: no les dejo salir, pero si quieren ir, tienen que dejarme sus casas, tienen que pagarme esto, tienen que dejarme todo. Dijo: quédese con todo. Y empezaron a caminar. No tenían ni siquiera bestias para ir. Y algunos descalzos empezaron a caminar, a caminar, a caminar, hasta que los judíos se enteraron. Ve usted, hay muchos yemenitas en tal lugar. Entonces ellos mandaron aviones a recogerlo. Hermano, dice el profeta, ellos ni sabían que existe un avión.
Ve, y no querían subir al avión, pero quieren ir a Israel. No conocen nada, son ignorantes, no saben de la civilización, pero hay un amor en sus corazones por Israel. Aleluya. Es lo mismo que Dios quiere ver cuando Él está cumpliendo la profecía. Lo mismo ve usted, Dios está mostrando cómo es que retornará a Israel a su tierra. Ve, de una manera difícil, pero un amor, no les puede retornar obligación, un amor, un entendimiento. ¿Entiende? Porque si hubiese sido, ya no los persiguen hoy. Y Egipto le murió, ya se hubiesen salido con todos los días que les amenazan. Pero ¿qué les detiene ahí? Un amor por esa tierra. Porque piénsalo, dice que cuando ellos estaban en la guerra, no tenían soldados que les reemplacen. ¿Ve? Y le decían ánimo, ya no podían más, 2-3 días. Les daban pastillas para que se mantengan, buscando que tal vez por la frontera algún judío más venga a reemplazarlos. No tenían soldados que los reemplacen. Peleaban y a las manos no daban, los ojos no daban, los pies no daban. Y caían. Ya no sabía qué hacer los oficiales. Piense, ¿entiende? Entonces la inspiración bajaba y le decían, oigan, donde ustedes están caídos, ¿sabe? En esta misma tierra David mató a Goliat. En esta misma tierra Gedeón con sus 300 vencieron a los madianitas. En esta misma tierra Sansón mató a esos 1000 filisteos. En esta misma tierra estuvieron los valientes de David. Oh hermano, esas palabras eran más que vitaminas. Ellos se levantaban otra vez poderosos para seguir luchando. Sí, Señor, piénsalo, nada les levantaba, nada les quitaba el cansancio, pero cuando les citaban la historia gloriosa, ve, de los hombres que vivieron en esa tierra, un poder venía en sus vidas. Piénsalo, ellos, ¿qué son ahora? Mire el misterio, solo tienen la fiesta de las trompetas, no tienen su séptima trompeta, no saben nada del Mesías, pero ellos recibieron un entendimiento. No solo tenemos que estar en la tierra, no solo tenemos que hacer una producción sencilla, vamos a ser los mejores productores del mundo. De esta tierra infértil vamos a hacer la tierra más mejor del mundo. Vamos a tener las mejores siembras. No tenemos agua, pues tendremos la agricultura más eficaz del mundo. ¿No tienen ahora la agricultura más eficaz del mundo? Decidieron ellos, bajo las trompetas, es un misterio, decidieron ser los mejores agricultores del mundo. ¿Lo son o no lo son? Ese es un misterio. Dijeron, nos atacan, vamos a ser soldados. Pero no, cada uno en su área decidió ser el mejor. Dijeron, vamos a ser los mejores soldados del mundo. Otros les decían, tú vas a trabajar en servicios de inteligencia. Pues ellos dijeron, vamos a tener el servicio de inteligencia más grande del mundo. Otros le dijeron, vas a ser científico, vamos a ser los mejores. Cada uno decidió ser el mejor en su área. Por eso que Israel es potencia hoy. Todo el mundo contra Israel. Pero nos dijo Zacarías, en aquel día yo haré a Israel una piedra muy pesada para todas las naciones. Aleluya. ¿Qué es? Mira el reloj de Dios. Tienes que mirar a Israel. Mira en esta hora, ¿qué es lo que Dios está tratando con Israel? Ellos no saben, pero en su corazón está tomando deseos. ¿Sabes qué? Cada judío dice, no vamos a hablar menos de 3-4 idiomas cada judío. Y cada judío no vamos a tener un solo oficio. Cada judío, oh hermano, ellos empezaron a ser los mejores. Un ejército quiere tener buenos soldados, lo mandan a Israel. Y cuando vienen de Israel, vienen, uff. ¿Entiendes? ¿Dónde estuviste tú en Israel? Ah, ya, cuidado, a decir, no lo digas nada. Porque saben lo que es Israel hoy. ¿Entiende? ¿Acaso no dijo Jesús, mira a Israel? ¿Por qué crees que ocurren esas cosas? Para que mires qué hora es. Esta es la hora del pueblo que está regresando a su tierra. Que defienda su fe, que defienda su tierra, que defienda sus promesas, que luche por ello. Pero para eso hay enemigos poderosos para destruirlo. Y ellos tienen que decidir ser mejores que sus enemigos. ¿Entiende? Ellos entendieron, tenemos movimientos terroristas contra nosotros. Seremos los mejores movimientos antiterrorismo. Hay movimientos contra judíos, seremos los mejores en movimientos antijudíos. ¿Entiende? Hermano, ellos decidieron, ¿son o no son los mejores hoy? Tienen la economía del mundo. Son los únicos rivales físicos de Roma. ¿Entiende? Son los únicos que Roma le quiere quebrar. No le puede quebrar a nadie, solo a los judíos. Y no lo engañará hasta que la novia se vaya. Entonces harán un pacto. ¿Entiende?
¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios está mostrando? Está diciendo, ¿sabes qué hora es? Esta es la hora de que se acabó, que seas derrotado. Israel, todos los años, estos 2000 años, te han perseguido, te han matado, te han tratado mal. A cada judío le hicieron lo que quisieron estos 2000 años. Ve usted, les cobraron los impuestos más altos. Les decían, no puedes pasear por la plaza, igual que la iglesia. Ve, pero en este día se terminó la esclavitud para Israel. Se terminó la derrota para Israel. Se terminó el vituperio para Israel. Ellos dijeron, nunca más vamos a permitir un holocausto. Nunca más vamos a permitir una matanza a nuestros hermanos. Nunca más vamos a luchar para que nunca pase. Esos son los misterios. Eso es lo que Dios quiere que tú veas. Quiere que veas la hora de las cosas que deben tomar lugar en tu corazón. En tu corazón debe haber también la misma decisión. Nunca más, ve usted, el diablo va a hacer lo que quiere con esta palabra. Nunca más vamos a ser derrotados. No habrá una matanza espiritual. Vamos a ser los mejores. Con todos los ataques que viene el enemigo, nosotros le vamos a responder con uno más grande. Vamos a ser los mejores en cada área. No cualquier cristianito, super cristianos. Tal como la palabra profetiza, un ejército invencible. Aleluya. Mirar el reloj de Dios. ¿Qué tenemos que mirar? Mira la hora, y la hora no solamente tiene que ver con decir tal hora es. Los eventos que están sucediendo en esa hora. ¿Qué evento está sucediendo con la higuera? Mira lo que está sucediendo. Ellos, ¿tú crees que un judío está dando lástima? Cada vez que venga un judío, ¿entiende? Todos están a la expectativa. Todos saben que no son cualquiera. ¿Qué es Israel? Poquito en territorio, poquito en ciudadanos. Claro, Estados Unidos lo respetan, es grande, pero son más de 50 países. Pero mira a Israel un poquito, ¿entiende? Pero ¿quién puede subestimar a Israel? ¿Qué es? Es un misterio. Dios está mostrando con Israel natural lo que Él quiere hacer contigo. Pero tiene que haber esos deseos en tu corazón. Tienes que echar por fuera todo pensamiento mediocre, todo conformismo. Tienes que decidir ser el mejor de los creyentes, el mejor de los defensores de esta fe, un super cristiano. Tiene que tomar lugar en tu corazón. Aleluya. Ahí está Jesús diciendo, aprende. Aprende a ser como ellos. En esos días mira la higuera y aprende como ellos. ¿Por qué? Ese es el reloj. Esa es la hora de que en ti suceda lo que está sucediendo con ellos. Con ellos bajo trompetas. ¿Qué tal contigo bajo el séptimo sello? ¿Entiende? Capte esas cosas. Ve. Mire lo que está ocurriendo. Por eso es. Ve. Solo Dios puede abrirnos nuestros ojos a estas verdades. Cuando Dios dijo, ve, parece que guardó silencio. No, Señor, Él estaba revelando los eventos del séptimo sello. Ve, ¿acaso no es paralelo? ¿Ellos no van a recibir al Mesías? ¿No van a recibir el sello de Dios? Pero mire la condición en qué país están viviendo los que van a ser sellados. Mira la tierra en la que viven. ¿Entiende? Piénsalo, recién empezaron a ser nación y lo sobrepasaron a todo país. Mira cuántos años tiene Perú, cuántos años tiene Ecuador, cuántos años tiene cada país en el mundo. Ellos son el país más joven, la nación más joven. Mira dónde están. Mira en qué posición están. ¿Quién lo hizo? Su gente. Nosotros podemos ser un mensaje, podemos ser nuevos en el mensaje. Pero dijo el profeta, no es el tamaño del perro, es el tamaño de la pelea en el perro. Es como la vives, como luchas por esta palabra. ¿Qué clase de creyente quieres ser? Si acaso, piénsalo, tantas promesas. Sí, es real. Pero tienes que hallar, que hacer una realidad. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque Él no va a venir a revelarse a un pueblo derrotado. Él no va a venir a revelarse a perdedores. Él viene a revelarse a los mejores agricultores del mundo, a los mejores científicos del mundo. ¿Entiende? Piénsalo, ellos han descubierto cómo sacar la sal de la agua del mar. ¿Entiende? Ese mar muerto que todos los años, ve usted, estaba ahí improductivo. Llegaron los judíos, oh hermano, y empezaron a sacar potasio, a sacar, ve usted, cada elemento químico de ahí. Y cada para fertilizar la tierra, y empezaron a volverse millonarios con eso. Los sirios miraron, los transjordanos miraron eso, dijeron, ¿qué? Y nosotros tenemos todos los años, lo teníamos este mar muerto, y pensábamos que no había nada, y empezaron también a sacarlo, ¿entiende?
Los judíos han sido inspiración. Llegaron, ve usted, por acá todo, tanta tierra desperdiciada y buena tierra, y nadie tenía deseo de sembrar. Pero cuando empezaron a mirar a esos judíos haciendo reverdecer ese desierto, y dijeron, pero acá no tenemos agua. Entonces miraron cómo ellos descubrieron, ve usted, los pozos tubulares. Dijeron, pero es poca agua. Entonces ellos descubrieron el riego por goteo. ¿Entiende? ¿Ve usted? Oh, hermano, toda esa agricultura hoy está en todo el mundo esparcida. ¿De dónde salió? De judíos casi aniquilados, casi matados por los 200 millones de demonios. Lo mismo tiene que pasar con la novia. Creyentes casi aniquilados. Se les quitó toda la palabra, se les quitó toda la vida, pero Dios ha vuelto. ¡Aleluya! Aparte de esas cosas, cuando José vuelve a sus vidas, ¿ve? ¿En qué tiempo? Cuando ellos están de hambre, cuando ya no se soportan más, pero José detiene, porque José es el hijo de prosperidad. ¿Entiende? ¿Dónde él va? Pues así sea una cárcel, prospera. Es lo mismo un creyente. Donde él va, la condición cambia, la situación cambia. Él dice, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Entiende? Él no está contento, porque cuando Dios vino allá a Génesis, cuando él miró un caos, las tinieblas reinando, todo muerte en el mar, muerte en la tierra, muerte, no hay aves en el cielo, no hay nada. Muy bien, dijo, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo primero que necesitamos, ¿qué necesitamos aquí? La luz, allá, entonces, sea la luz. Es lo mismo cuando Dios viene a tu vida. Él te da entendimiento y dice, a ver, ¿cómo está mi vida? Un caos, soy débil, nunca he hecho nada. Nadie me va a querer oír, nadie me va a querer escuchar. No puedo ser un buen ejemplo, a ver, ¿qué cosas debe tomar lugar primero en mí? Muy bien, ¿qué toma lugar en Génesis? La luz, ¿qué es la luz? La palabra. Por lo tanto, lo primero que tiene que venir a mi vida, la palabra. Y ¡aleluya! ¡Aleluya! ¿Entiendes? Mirar al Israel, no, solo mirar, sí, mira, en 1948 han sido nación. Mirar la hora es mirar los eventos de esa hora. Porque él dijo, mira, aprende, aprende. No solo dijo, mira, aprende a hacer tú lo mismo. Aprende los misterios de la higuera, aprende cómo han sido nación, sé tú lo mismo. ¿Entiende? Entonces el profeta dijo, si eres agricultor serás el mejor. ¿Ve? ¿Entiende? Si vas a hacer taxi, el mejor. Si vas a hacer, ¿entiende? Lo que seas. Pero cuando dice, sí, yo lo hago regular, más o menos. Ellos dijeron, si somos más o menos, nos van a aniquilar. Los 200 millones de demonios aniquilarán todo cristianismo, más o menos. Lo sacarán fuera de escena. Si los judíos fueran mediocres, Dios mostrando que Él no va a venir a revelar la fiesta de expiación, lo cual es séptimo sello para nosotros. Él no va a venir a darse a conocer a ningún judío derrotado, a ninguna nación derrotada. ¿Eh? Viene a darse a conocer, ve usted, a los más odiados, ¿entiende? Los más rechazados. ¿Entiende? Los que están acá, oh hermano, querían aniquilarlos. Los que nadie quiere estar con ellos. Pero no son perdedores. ¡Aprende de la higuera! ¿Qué hora es que aprendas de la higuera? Piénsalo, porque ¿cómo han sido nación? ¿Entiende? Entonces ellos dijeron, la única manera es que nos unamos. Solos nunca podríamos trabajar. Cada uno trabajando en su tierra, dijeron, es de más, no lo vamos a hacer. ¿Sabes qué? Formemos grupos y lo llamaron kibbutz. Trabajemos juntos. Muy bien, todos, unámonos, todos trabajemos juntos. ¿Entiende? ¿Qué es? ¿No es amor fraternal? ¿No es lo que Jesús dijo, que sean uno? Siendo uno por su tierra, de esa manera han hecho una nación. ¿Entiende? Lo mismo la novia, buscando juntar su fe. Yo tengo un poquito y tú tienes otro poquito, juntémonos. Busquemos de compañerismo. Cada uno pongamos nuestra pequeña columna de fuego. Y tú vas a ver que va a ser una gran llama de fuego. Y todos vamos a ser beneficiados. Nuestra fe va a avanzar, nuestra fe va a crecer. ¿Entiendes? A través de kibbutz y mosham, los judíos avanzaron. De esa manera. ¿Entiendes? Y hasta ahora existen. ¿Entiendes? Capta esas cosas. ¿Lo tuvieron fácil? No, tuvieron que decidir. Si todos los amenazaban, el mismo Estados Unidos que votó a favor de que Israel sea nación, a favor de la partición, después le quitó su apoyo. Todas las demás naciones le quitaron su apoyo. Y todos se acobardaron, pero había hombres como David Ben Gurión. ¿Me entiende? ¿El profeta acaso no dice? A través de los ortodoxos vendrá los 144,000. ¿Ve? ¿Y qué voto dio? ¿Qué voto fue definitivo para que Israel sea nación? David Ben Gurión miró y dijo, ¿qué dicen ustedes? ¿Decidimos que Israel sea nación? Si decidimos, mañana es la guerra. Israel no, y no tenemos armas, no podemos comprarla porque no somos nación, es ilegal. Y Estados Unidos no nos apoya. ¿Qué dice Estados Unidos? Que nos retiró el apoyo. ¿Ustedes qué dicen? Optamos por ser nación.
Ellos dijeron, ya están todos los ejércitos árabes en la frontera. Todos los cañones ya están apuntados. Tenemos posibilidad, dijeron, ¿cuál es nuestra mejor posibilidad? Le dijeron al que estaba encargado de tener el ejército israelí. ¿Cuál es nuestra mejor posibilidad? 50%. Es nuestra mejor posibilidad de sobrevivir. Y todos se acobardaron. Ben Gurión dijo, estos se van a acobardar. Y empezó a contar, yo a favor, esta Golda Meir a favor, fulano, los demás, dijo, se van a acobardar. Y va a faltar un voto. Allá. Entonces él agarró y se fue a traer un ortodoxo, un judío ortodoxo. Uno que no le tiene miedo a nadie. Uno que no está satisfecho con... Mira Israel lo que es, poderosa nación. Pero anda, pregúntale a los ortodoxos. Ellos dicen, esta nación es nada. No estamos contentos con esta nación. Nosotros queremos la nación del Mesías. Sí, señor, por ese voto Israel ganó. Por un voto decidieron que Israel sea nación. ¿Entiende? Entonces ellos dijeron, muy bien, tenemos el Estado judío. Vamos a hacer el Estado judío. Luego la siguiente pregunta era, ¿qué nombre le ponemos a nuestro Estado? Porque Teodoro Herz, cuando dejó todo su pensamiento del Estado judío, él no le puso nombre, solo lo llamó el Estado judío. ¿Entiende? Si vamos a ser nación, entonces dijeron, aquí está todo lo que nuestro gran hombre para nosotros, Teodoro Herz, nos dejó. El escudo, el himno nacional, todo. Dijo, pero lo llamó el Estado judío a su libro. ¿Ve? Y dijo, he fundado el Estado judío. En 1898, ¿entiende? Pero luego dijeron, pero no le puso nombre, ¿qué nombre le ponemos? Entonces, todos, dos nombres salieron a luz, Sion y Jerusalén. No, Sion e Israel. Esto está en la historia. Sus momentos más difíciles, mientras ellos todavía están decidiendo, las bombas que están explotando por todo lado. Su momento difícil, su momento de tensión. Ellos saben que de su decisión depende el futuro de Israel. Ve un grupito de personas decidiendo, ¿qué nombre? Israel o Sion, votaciones. Mira, ¿por qué aparecieron los dos nombres ahí? Por eso Dios, Jesús dijo, mira Israel, yo estoy dejando los misterios en los cuales tú debes estar operando. Lo estoy haciendo en la higuera. Aprende de la higuera. No la tienen fácil. Es peligroso su decisión. Su decisión es peligroso. Le va a molestar a los enemigos que no quieren que se cumpla la profecía. Porque considérame usted que la tierra es de ellos. La tierra es de Jehová. Dios es el creador. ¿Entiende? Y Dios le dio a Israel su heredad. Pero las naciones no quieren que eso se cumpla, no quieren que Israel tome su heredad, ¿entiende? Pero entonces dos nombres surgen ahí, Israel y Sion, votaciones, y ganó Israel. No podía ser Sion, ellos no podían ser Sion, porque ya el profeta nos dijo, Sion es la novia. Pero ellos lucharon, pero los dos nombres aparecieron, piénsalo, ¿entiende? Entonces tomaron la decisión, dijeron, bueno, si perdemos, nadie sobrevivirá, nos acabarán a todos, no quedaremos nadie, porque es el objetivo del enemigo, ¿entiende? Ve. Pero si nosotros hoy no decidimos, los que vienen atrás nunca nos perdonarán. Piensa la oferta de Estados Unidos, le dijo, si ustedes no deciden hoy ser nación, porque le dijo, ¿cómo van a ser nación? Dijeron, ¿qué posibilidades tienen? Ellos dijeron 50, pero los demás dijeron, ni 10% de posibilidades tienen. Y así es que hasta les presionaron, no decidan. Postérguenlo, más adelante les ayudamos. Estados Unidos más adelante dijo, yo mismo les ayudo. Ellos dijeron, es mentira. Ellos miraron por la Biblia, nunca ningún país les ayudó. ¿Ve? Y ahí estaban estos ancianos, el mismo Chai Weisman, hermano, yendo al presidente, ve usted, a rogarle, ¿entiende? Al presidente americano que por favor quite, ve usted, su decisión de quitarle el apoyo a Israel. No le hicieron caso, ¿entiende? Pero entonces él mandó allá una carta y dijo, no se detengan. Él estaba tan anciano, el que siguió a Teodoro Herz, Chai Weisman, tan anciano. Pero él dijo, esta es la hora, si ustedes no deciden, nunca les perdonará la historia. No habrá otra oportunidad, le dijo, esta es la hora, tomen la decisión, pase lo que pase. Peleen, decidan, debe haber una nación. Lo mismo hoy, decidamos que hay una novia, pero realmente una novia que ame a su novio, la palabra. Aleluya. ¿Entiende? Por eso que es, mira los eventos que deben ocurrir, momentos decisivos, ¿entiende? Ellos tomaron la decisión, ve, piénselo. Entonces iban a la guerra, hermano, piénselo. Entonces cuando Israel decidió nación, al otro día estaban llegando gente, pero no tenían tiempo, ni bien llegaban al barco, directo los carros los recibían al campo de batalla.
y les entregaban las armas. Uno nunca ni sabía usar las armas. Eran masacrados, eran matados. ¿No fue, acaso fue fácil? La gente piensa, oh, Israel ha sido nación, Israel es el reloj de Dios. Mira, no era fácil para Noemí. ¿Entiende? Porque Dios hizo el misterio del libro de Ruth, hablando de la redención, del pueblo que tendrá redención. Es una unión, es un, porque vos le dijo, yo sé tu amor por tu suegra, yo sé lo que has hecho con ella. Vos, Cristo, diciéndolo, yo sé lo que tú has hecho por ¡aleluya! Piénselo. Yo sé tu interés por Israel. Yo sé que tú has mirado. Por eso Jesús dijo aquí, mira la higuera, aprende de eso. ¿De dónde aprende Ruth? Piensa, piensa. ¿De dónde está aprendiendo Ruth? Para llegar a vos. Y vos le dijo, yo sé lo que has hecho con tu suegra. Yo sé cómo después de la muerte de tu marido, yo sé cómo has luchado, yo sé cómo la has ayudado. Y vos diciendo, eso vale para mí. ¿Y cómo cree que vamos a ser la novia si no tenemos interés en mirar el reverdecer de la higuera? ¿Acaso no dijo Pablo? No te jactes, no seas orgulloso contra el olivo natural. ¿Acaso no son ellos el olivo natural? ¿Nosotros acaso no somos el olivo silvestre que hemos sido injertados? No te jactes, dijo, no seas arrogante, porque llegará el día donde el verdadero olivo será injertado. Esta es la hora del injertar de Israel. ¿Entiende? Capta esas cosas. Es una promesa. Y esas son las cosas que tenemos que estar mirando. ¿Qué hora es? Mire el reloj. ¿Qué es? Eventos bajo esa hora. ¿Entiende? Entonces dijo, no solamente míralo y entérate qué sucede. Dijo, aprende. Es decir, haz lo mismo. No solo dijo, léelo como una información periodística o histórica. Aprende, dijo. ¿Entiende? Porque esa es la hora de mi venida. Entonces mira a Sasenat entendiendo todo a José. Por eso ella sabía su amor por sus hermanos. Mire, José llorando, lo veía a sus hermanos y los trataba fuerte y luego se iba a llorar. Y a Senado miraba llorando y le decía, tranquilo, oh, mira, sé cómo tú amas a tus hermanos. ¿Acaso la novia no ve a esos judíos? ¿Qué es lo que hace que sean invencibles? ¿Qué es lo que hace que tengan el dinero? Si no fuera porque tuvieran eso, ya no estuvieran. ¿Entiende? Ya no estuvieran. Toda nación busca borrarlos de la faz de la tierra. Es sobrenatural que Israel esté ahí. Es sobrenatural que Israel esté ahí. Piénsalo. Mira, tienen el récord más grande que jamás han tenido, la guerra de los 6 días. Ve, en la guerra de Yom Kippur casi fueron aniquilados. Piénsalo, ¿cómo sobrevivieron, hermano? Piénsalo. Pero un profeta dijo, después que Israel es nación, nunca será derrotado. No porque ellos sean fuertes y poderosos, sino porque Dios tiene un programa en esa hora. Ve, unos minutos más y Él va a darse a conocer a ellos, pero en su tierra. Por lo tanto, habrá judíos cuando Él se revele. Por lo tanto, ningún deseo ruso, ningún deseo, ve usted, iraní, ningún deseo iraquí, ni americano, ni romano va a sacarlo fuera de su tierra. Porque Dios los llevó ahí. Por lo tanto, no hay diablo que te saque fuera de la palabra. Porque Dios te ha traído la palabra. Pero debes quedarte en la palabra. No hay diablo que te saque de la palabra. No hay poder que te saque de la palabra. Porque es ahí donde Él se va a revelar a ti. Es ahí donde el séptimo sello llegará a ser una realidad para ti. ¡Aleluya! Capta esas cosas. Pero si nosotros pensamos, ah, sí, es algo que está ocurriendo por allá, y no tienes interés en aprender eso, simplemente no es para ti. Porque Jesús definitivamente está hablando a gente obediente, porque dijo, yo lo hablo a Abraham en estas cosas, porque sé que lo hará. Él, cuando él ve que no lo vas a hacer, ¿para qué te va a estar diciendo que lo hagas? Vino el joven rico, pero dímelo de todos modos. Ya le dijo, te digo, no lo haces, ¿ves? ¿Entiende? Y cuando Dios está hablando es porque sabe que alguien lo va a obedecer. ¿De qué sirve que él hable si nadie lo va a hacer caso? Pero habrá un pueblo que aprenderá de la higuera, porque entenderá, es un misterio, son parábolas, son misterios que deben tomar lugar en mi vida. ¿Entiende? Es un misterio. Por eso terminarán haciendo un pacto, terminarán, ve ustedes, siendo engañados. ¿Acaso no dijo el profeta, la novia verá las negociaciones? ¿Entiende? Cuando tú ves presidentes americanos yendo al Vaticano, ¿por qué? ¿Entiende? ¿Acaso supuestamente, naturalmente, no es el único amigo de Israel, Estados Unidos? ¿Entiende? ¿Qué más amigos tiene? Todos los demás países se asustan. Nadie quiere identificarse con Israel. Mira, Inglaterra que le prometió a Israel, ve, darles una patria en la tierra, porque Inglaterra dominaba en la Primera Guerra Mundial. ¿No dijo el profeta? Allenby conquistó Jerusalén sin disparar un solo tiro, porque los turcos, que tenían 500 años de dominio sobre Palestina, se rindieron a Allenby. Porque ellos pensaron, viene Allenby, y pensaron y oyeron mal, como no entendían el lenguaje, dijeron, los aliados vienen, los aliados, más vale que nos rindamos, y levantaron las banderas, y solo era un general. ¿Entiende?
Y dice, ve, ¿por qué? Porque él tenía respeto. Llamó al rey de Inglaterra, le dijo, yo no quiero disparar, tengo temor. Cuando él, piénsalo, un general, ve usted, un soldado, cuando llegó a Jerusalén, dijo, no quiero bombardear Jerusalén, tengo temor y tengo respeto a esa ciudad santa, a esa ciudad de Jesús. Un soldado, mira, cuando miró, se acercó a esa tierra natural, su corazón se enterneció y dijo, no quiero disparar, ¿qué hago? El rey le dijo, ora. ¿Entiendes? Entonces él empezó a orar y dio vueltas. Cuando todo, miró todos con banderas blancas levantadas, mostrando que Dios está en escena, mostrando una atmósfera sobrenatural. Por eso Jesús dijo, mira, yo te voy a enseñar a través de Israel las cosas en las que yo te quiero ver. ¿Entiendes? Pero ahí está como le ofrecieron a Israel a través del tratado Balfour, ¿ve? Le ofrecieron una patria. Pero ve usted, en 1929 por ahí declararon, Inglaterra declaró el libro blanco con los judíos. Es decir, no tenemos ningún pacto con los judíos, cuando tenían un compromiso de darles una nación, de darles una tierra, porque ellos tenían dominio. Pero los árabes les presionaron, dijeron, si ustedes no tratan bien a los judíos y le dan y dejan entrar judíos a Palestina, les negamos nuestro petróleo. Entonces el profeta dijo, el mundo se mueve por petróleo y los árabes tienen petróleo. ¿Entiende? Entonces Inglaterra le quitó su apoyo a Israel. ¿Entiende? Entonces Inglaterra prohibía la entrada de judíos. Piénsalo. Nadie lo iba a ayudar a Israel. ¿Ve? Cuán difícil la tuvieron. Muchos barcos, ve, Inglaterra lo regresó a alta mar, que ahí se mueran en medio del mar. Los que lograban, ve usted, evadir, ¿no es cierto?, saliendo de Europa. ¿Ve? Los regresaban, que ahí se mueran. Otros los metían otra vez en Chipre, en los campos de concentración. No los querían dejar entrar. ¿Fue fácil? No fue fácil. Y nosotros pensamos que rapidito lograremos el rapto, sin luchar, sin pelear por entrar a la palabra. 200 millones de demonios luchando para que no entres a tu tierra, quitándote el deseo, dándote que todos los quehaceres de esta vida y los afanes de esta vida ahoguen la semilla sembrada en ti. No seas una tierra con pedregales, con poca raíz, que tienes una rama que se seca. Ve, o junto al camino, que la sabe, los demonios te quitan rápido la palabra que escuchas en cada predicación o lees, en cada mensaje. Ve. O de repente los espinos, los negocios de esta vida lo ahogan. Pero tiene que ser una tierra que produzca la palabra. ¿Es cierto? Ni siquiera 30, eso fue Lutero. Ni siquiera 60, eso fue Wesley. Pero a 100 por uno. Ese es este día. ¿Entiende? Es este día, 100 por uno. Debe producirse, reproducirse la palabra en nosotros. Ah, hermano, tantas cosas, ¿ve? ¿Entiende? Mire, ese es el reloj que es, mirar los eventos bajo esa hora. Los eventos en la hora de Dios. ¿Ve? Entonces Dios mostrando que ese día dijo, levanta, mira, mira, aprende. ¿De qué? Él nos está diciendo claramente, aprende de la higuera. En ese día, en esa hora, Él termina de abrir 6 sellos. Entonces cuando entra el 7º sello, Él nos dice qué hacer en ese tiempo. ¿Entiende? De la higuera aprende de esa parábola. Su rama ya está tierna. Y luego aprende cuando su rama empieza a ponerse tierna. Cuando la rama está tierna, cuando empieza a brotar. ¿Cómo empezó a brotar? Aprende eso, dijo, aprende los misterios del brotar, de esos brotes, de la higuera. Aprende cómo regresaron esos grupitos de judíos. ¿Entiende? Cómo llegaban en el barco y bajaban. Y ve usted, empezaban a nadar para salir al otro lado. Entonces unos judíos luchando, distrayendo a los soldados, los otros deteniéndole. Ve usted, de cada 2,000 judíos que regresaban en cada barco, a veces entraban 100, 200. Ve, viajaban tanto para un poco nada más entrar a los demás prisioneros. Pero ¿qué es? Pequeños brotes. Brotes tiernos, brotes jóvenes. Aprende eso, dijo. Como esos muchachitos sin padre, sin madre, sobrevivientes, sin familia, pero tienen amor por una tierra que solo han oído que existe. Nunca han nacido ahí, nunca han vivido ahí, pero aman esa tierra, quieren llegar ahí. ¿Quién les está llevando? ¿Quién está colocando esos deseos en su corazón? Lo mismo nosotros. Nunca supimos de un real cristianismo, de un profeta, de un gran mensaje, pero algo ha colocado y nos está trayendo en nuestro corazón hacia esta palabra. No nos detengamos, esta es la hora. Habrá oposición, pero preferimos luchar para entrar que vivir fuera de ello. ¿Entiende? ¿Acaso fue fácil? Mira, por eso dijo, aprende esos pequeños brotes, cómo brotaron, fue difícil. Empezó a reverdecer. Piénsalo, la que tuvieron que luchar para hacer reverdecer esa tierra. ¿Entiende? Mira la lucha, mira el trabajo, mira la dedicación, mira el amor el uno por el otro. ¿Cuánto debiéramos estar luchando para ver cristianos reverdecidos? Ve, plantas con hojas, ese es compañerismo.
Pero mira lo que el diablo acabó. Creyentes del mensaje, el profeta predicó tanto de compañerismo, pero solamente van a la iglesia, no tienen ningún interés de tener compañerismo con los que creen esta palabra. Nunca tienen el deseo de visitar a su hermano. Tienen programas familiares y todo tipo de programas de semanales o mensuales, pero ningún programa para sus hermanos. Ningún tiempo, porque no hay hojas. ¿Entiende? Pero si Israel reverdeció, tú tienes que reverdecer. Si a ellos les salieron brotes, tiene que salir de a ti. Aprende eso. Esa es la hora. Un pueblo unido, un pueblo luchando para esperar al Mesías y preparándose. No quieren esperarlo derrotados. Quieren esperarlo en la tierra que les dio. Y ellos aman la tierra que les dio. La cuidan, la cultivan, la siembran cada árbol. No la quieren ver árida, no la quieren ver seca, no la quieren ver improductiva. Aman su tierra. Nosotros no queremos ver la palabra abandonada, mal representada. Queremos ver cantar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros hermanos. Queremos verlos felices, queremos verlos no obligados. Queremos verlos ellos amando, ellos decidiendo, ellos levantando la palabra en alto. ¿Qué hora? ¿Qué hora y qué promesas? ¿Entiende? Por eso dijo, ve, profeta, es el reloj de Dios. ¿Y qué? No nos interesa mirar la hora, porque en esa hora hay eventos que toman lugar, cosas que tienes que aprender. Por eso, hijo de la higuera, aprender. Su rama está tierna, aprende eso. ¿Qué tienes que aprender? Cómo su rama tierna, sus pequeños brotes empezaron a aparecer. En otras palabras, interésate en saber cómo regresaron. Mira la lucha que te tuvieron para regresar. Mira el enemigo que no les quería dejar entrar. ¿Tú qué crees? ¿Que será fácil? Que te vienes a la iglesia, te sientas un rato y luego vas, piensas que así nomás lo vas a lograr. Tú tienes que luchar por entrar tú a la palabra. Tú tienes que entrar a la palabra. Tú tienes que tú tener tu tiempo diario. Entonces vienes con tu pequeño brote, otra con sus brotes, higueras con higueras, y todo va a ser un gran campo verde. Y cuando los extranjeros van a Israel, dicen: ¡qué hermosa es la tierra de Dios! Israel es una tierra de ser una tierra árida, de ser una tierra desértica. Ahora es una tierra turística. ¡Oh! Hay grandes empresas de turismo para llevar a la gente a Israel, porque sus habitantes han luchado por esa tierra. La han hecho hermosa, la han hecho hermosa, la han hecho famosa. Oh, hermano, cada creyente, cada gente querrá saber algo de tu vida cristiana, porque verán cosas hermosas, cosas nunca antes logradas. Lo que nunca se ha logrado, lo que ninguna nación ha logrado, Israel ha logrado con su tierra. Lo que ninguna iglesia ha logrado, lo que ninguna edad ha logrado, lo que ningún mensaje ha logrado, la novia logrará en esta palabra. Aleluya. Sí, Señor. ¿Te da cuenta que es un gran tema estas cosas? No solamente es mirar una hora, son las horas, hasta la hora es. No, cuando tú dices, ay, ¿qué estamos hoy día sábado? ¿Qué horas es? A las 7. Uy, hoy día culto. Entonces tú empiezas a acelerar porque sabes que eventos toman lugar en esa hora. Cuando tú mires, dijo la hora, y miras el sexto sello viniendo a escena, entonces dijo, miras la higuera reverdecer. Esos son los eventos que tienen que tomar lugar a ti, porque dijo, tú aprende de ellos, tú aprende. ¿Qué tengo que aprender, Señor? Mira sus brotes, aprende de sus brotes. ¿Tú crees que les fue fácil brotar? Aprende de sus ramas tiernas. Ve, y brotan las hojas. Entonces, tú sabrás. Si aprendes y miras eso, sabrás la venida, sabrás que el tiempo está cerca. ¿Qué es eso? Sabrás que el verano está cerca. ¿Qué es? El fin del invierno. Cuando te empiezas a mirar las cosas sucediendo con Israel, todos los procesos por el cual llegaron, tú sabrás. El fin del diablo ha llegado. Cuando tú aprendes eso, Satanás quedará fuera de escena de tu vida. El invierno terminará en tu vida. ¿Qué es? El verano llegará a tu vida. La libertad llegará a tu vida. Los pensamientos cerrados, las codicias, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ese invierno va a finalizar. Ya que tú empiezas a mirar y aprender de Israel, el reloj de Dios. ¿Qué tiempo? Así también vosotros cuando veáis estas cosas, es entender. ¿Qué es? Conocer que está cerca a las puertas. Esas cosas te enseñarán. ¿Qué es? La venida de Él. Esas cosas te enseñarán su venida. ¿Qué es la venida de Él? ¿No es el séptimo sello? ¿Por qué? El séptimo sello no solamente es conocimiento, solamente. El séptimo sello es para cierta clase de personas.
no por lo que son, es por lo que deciden ser. No, no es por la condición, no, 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 es lo que deciden ser. Mira lo que eran los judíos, pero mira que decidieron ser. ¿Entiende? El judío era, dice que llegaron judíos flojos, no querían trabajar, decían, ya, está bien, decían, toma esta tu tierra, hazlo producir, ya, ya, decían, ya, está bien, dame el dinero. Y cuando le daban, decían, oye, ven, siembra. ¿Entiende? Ellos me han dicho, a ti te voy a pagar $50 diario, ¿entiende? Ah, ya, ya, listo, ven tú, ¿cuánto me cobras? $10, muy bien, toma los 10 y yo me quedo con 40. Todo era el dinero, pero Dios tuvo que empezar a quitarles esa avaricia y hacerlos trabajar. Lo mismo venimos, ávaros, pensando solo en nosotros, con nuestros propios intereses. Pero luego se empiezas a entender, voy a dejar la ociosidad, la pereza, voy a trabajar, voy a laborar, porque Dios puede hacerlo. Pero Dios quiere compartir su gloria contigo. ¿No dijo Pablo? Él no lo sufrió todo, dijo, él dejó una parte para la novia. Dios ayuda al Israel para ser nación, sí, pero no todo lo ha hecho a él. Ellos han tenido que luchar, ellos han tenido que pelear. Lo mismo nosotros. Por eso mira el reloj y mira, sabrás la hora de qué eventos tienen que tomar lugar. Y eso, si tú aprendes eso, sabrás entonces el misterio de su venida. Aprendiendo eso, sabrás que el tiempo está cerca. Sabiendo eso, entonces sabrás el séptimo sello. Será una realidad para ti. Dios mostrando para qué clase de gente será el séptimo sello. ¿Entiende? Lo dejamos ahí. Póngase de pie. Aleluya. ¿Qué día, hermano? ¿Entiende? El reloj de Dios. ¿Dios tiene un reloj? Claro que lo tiene. En este día. Y lo provisto para que también lo mires. Ahí te dice, oye, ven, ven, mira mi hora. Este es mi horario. ¿Entiendes? Y tú dices, Señor, yo nunca estaba acostumbrado a mirar esa clase de hora. Y miren mi hora, solo hasta aquí. Una vez que llegamos aquí, el reloj marca la medianoche. Oh, Señor, y faltan minutos. Entonces eso cambia tu actitud. Ah, hermano, qué tiempo. Vamos a dar gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, elevamos a ti, Señor, nuestro corazón y nuestras palabras de gratitud por proveernos este tiempo, esta palabra a nuestros corazones, Señor. Te suplicamos, nos des el deseo, Padre, de realmente mostrarnos nuestro corazón grandemente agradecidos a ti, Señor, por tu palabra y por el tiempo y la luz que nos traes, Señor. El tiempo que nos toca vivir, Padre. Te damos gracias, Señor, realmente, por tu palabra y por la clase de creyentes alrededor de la cual nos das compañerismo, Señor. Gracias por ese privilegio y esa bendición. Como dijo Pablo, no hemos sido llamados a un monte natural, ni siquiera hemos sido llamados para, Señor, solamente ser un Israel natural. Pero ellos son el reflejo de la realidad que tiene que tomar lugar en nuestra tierra, Padre. Porque tal como ellos tienen una tierra, también nos has dado una tierra. Tal como ellos son nación, también nosotros nos has dado la promesa de ser una nación, Señor. Oh, la nación de Sion, la nueva Jerusalén, pero tenemos que luchar por ella. Oh, Padre, entonces la valoraremos. Adán la tuvo gratis, por eso que no la valoró. Pero nosotros lucharemos y la valoraremos. Tú luchaste. Ah, Padre, nosotros lucharemos también. Gracias por todo ello, Señor, que reveles tu palabra a cada corazón. No volverá vacía, yo sé con toda seguridad que no volverá vacía. A cada hijo tuve aquí. En milagro, en distintas partes, Señor, a través del Skype y a través, Señor, de la página web. Tú bendigas a cada hermano donde tu palabra está siendo recibida. El propósito es, Señor, abrir los ojos y el entendimiento hacia donde tú quieres que cada creyente esté mirando, a lograr el estímulo que tú quieres que cada uno sea estimulado. Porque, Padre, tú no te revelarás a cualquier clase de gente. Tú has declarado que gente, Señor, verá tu venida. Tú dijiste, Señor, aquellos que están aprendiendo de la higuera, mirando la higuera, entendiendo de la higuera, ellos sabrán que Él está a la puerta. Ellos sabrán el séptimo sello. ¿Qué día, Señor? Por lo tanto, te damos gracias, Padre, por todo. Aleluya. Tú sabes hacer más grande estas palabras y esta revelación. Tú lo puedes hacer más grande en cada corazón. Que cada uno te llame a ti y te dé la bienvenida, Padre. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, Señor, muchas gracias. Amén. Dios le bendiga a todos. Aleluya. Aleluya.